Juego. Tomándose bastante tiempo entre lanzamiento del zurdo Esteban Pérez, un veterano ya en estas lides. Batazo por el jardín izquierdo, buena corrida de William Solís, el jardinero izquierdo, llegó a la bola y atrapó la conexión. Batazo complicado que se iba alejando del fildeador hacia banda contraria. Por lo general esos batazos habitualmente se les dice extraviado, ¿no? Porque van hacia la banda equivocada, la banda contraria al perfil donde habitualmente conecta la pelota un bateador zurdo. Son difíciles por eso. Vean cómo sale y hace un recorrido, una especie de curvatura, de comba ahí que va alejándose del fildeador. Pero manejó muy bien ahí el corrin, el jardinero izquierdo William Solís, y consiguió el primer out. Bateando ahora Luis Castillo en el círculo de espera. Está colocado Chesler Cuthbert. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo, activalo desde 70 Córdobas. Al asterisco 555, numeral asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí. Tu corazón importa, cuídalo a diario tomando Cardio Vital. La fórmula de Cardio Vital con Omega 3. Reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vital. Bateando Luis Castillo, de 283 el promedio de bateo para este joven pelotero, jardinero derecho y segundo bate de los Tiburones de Granada. Hoy ha rebasado las expectativas de los mismos directivos, diría yo, en cuanto a presencia de fanáticos aquí en este estadio. Lleno total aquí en el estadio Rufo Marín. Y hay aficionados de Granada, también hicieron el viaje fanáticos granadinos. Salieron cinco o seis buses hoy muy temprano para venir a Estelí. Me parece que es un buen apoyo. Todas las juntas directivas de los equipos están a la altura en los juegos más importantes del campeonato. Bateando Luis Castillo. En Atrel TV, revista informativa del sector energético, transmisión en vivo a través de Facebook Live. En Atrel TV, revista informativa del sector energético. 3 y 2 el conteo para Castillo. La música, el árbitro, el umpire principal está pidiendo que mientras está en desarrollo del juego no puede haber música a través de los parlantes. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com. Recibe hasta $100 de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Tres y dos el conteo para Castillo, el zurdo Esteban Pérez. Viene con la recta y el batazo corto hacia el jardín derecho. La pelota cae de imparable. Se vino Franco por el centro. Y Castillo conecta bien hacia el jardín derecho. El primer imparable del juego. Los Tiburones tienen corredor en primera. Y aquí es donde sale a relucir el juego granadino, ¿no? El juego de los Tiburones, agresivo, rápido, de mover corredores, de montar jugada. Con Chesler Cuthbert, un bateador de fuerza, se antoja un hit and run. O que salga el corredor y que trate de chocar la pelota Cuthbert, número 24 en el uniforme de los Tiburones. Tercera base y tercer bate del equipo granadino. Llegó de refuerzo, llegó como refuerzo. ¡Juego! Alka-Seltzer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza con Alka-Seltzer. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Patrocinado por Nica.bet, apuestas deportivas Nica.bet. Gana free play o dinero en efectivo en la promoción. Emocionate con Nica.bet los sábados. Desde las 5 de la tarde en Faraos, carretera Masaya, te esperamos. Batazo de Cuthbert hacia el jardín izquierdo. La pelota cayó de imparable, estaba profundo el jardinero izquierdo y responde Chesler. Conecta su primer hit del juego. Su primer hit en el primer turno como refuerzo de los Tiburones. Todo bien. Y ya movió el corredor hacia segunda. Llegó Castillo a segunda. Cuthbert se queda en primera.
será de los pocos turnos que va a tener Chesler Cutler, porque seguramente le van a esconder mucho la pelota y no descarto que en dependencia de la circunstancia del juego vengan las bases por bolas intencionales. Y eso no es que sea malo, eso tendrá que ser una decisión por estrategia, pero ya vendrán los momentos, las circunstancias del juego. Ganó Esteban Pérez lanzando juego completo de 7 innings, de 6 imparables, de una carrera sucia, un ponche y 2 bases por bolas en esta temporada frente a los Tiburones de Granada. Eso fue el sábado 3 de junio, les ganó 4-1 y Lester Arias fue el perdedor de ese partido cuando ganó Esteban Pérez. Y aquí está en el cajón de bateo Darwin Sevilla, que aparece como cuarto bate. No sé si ya lo había ubicado como cuarto en el orden en otra oportunidad el manager Eddie Talavera. Sí, ha sido tercero, cuarto y hasta quinto bate. Y responde con batazo de hit la pelota hacia el jardín derecho. El tiro viene inmediatamente de regreso al cuadro y hay bases llenas por Granada. Imparable. Conecta sencillo Darwin Sevilla, fajándose al primer lanzamiento, buscando los picheos en recta. Y 2 batazos hacia el jardín derecho y 1 al jardín izquierdo. 3 imparables contra Esteban Pérez y bases llenas por el equipo granadino. El asunto es que son 3 imparables y todavía no viene la carrera. O sea que es un asunto de que hoy no han podido demostrar realmente la velocidad sobre las bases, porque tienen que ser muy conservadores, porque no pueden arriesgar mucho. Cortar un rally sería mortal para los Tiburones, aunque el juego ahora es de 9 innings, pero cortar el rally no les conviene para nada. Pero son muchos imparables y no hay carreras todavía. Y aquí solamente el batazo para doble play podría salvar a Estelí de esta situación. Pero es el quinto bate, es Harold Morales y se despidió en la temporada regular conectando 2 cuadrangulares en un mismo juego. De vez en cuando está conectando jonrones, tiene algo de poder Harold. Y ahora está reclamando Eddie Talavera. Me parece que tiene que ver con el tema de mismo, ¿no? De la repetición de la jugada. Si pueden solicitarla, si no pueden solicitarla. Por el hecho de que no tengas una pantalla en el dugout, me parece que no limita el hecho de que se pueda solicitar o no la revisión de una jugada. Porque vos estarías consciente si la podés solicitar. Que realmente es lo que debe ocurrir siempre. No podés estar esperando hasta que se dé la repetición de la jugada por la televisión para decidirte si vas a pedirla o no, Sergio. Entonces, yo a primera vista digo, creo que salí ganando, salgo perdiendo, voy al reto. Y eso lo pueden hacer perfectamente. Sí, que es lo que debe ocurrir también, porque vos, en función de lo que te diga, si es una jugada de auto safe, lo que te diga el corredor, lo que te diga el fildeador en un batazo, en una pelota que va cerca de la raya, el que esté más cerca, alguien del equipo que te diga, sí, hombre, pedíla, no me tocó. Sí, hombre, cayó buena, cayó foul, pedí la revisión. Cualquier cosa, cualquier tipo de situaciones. Bateando Harold Morales, el béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Pérez con el picheo. Foul, la pelota detrás del home plate. Foul. Se sube la tensión y el público dice que le den Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución, que le den Vita Flenaco. En el círculo de espera está colocado Edmerson Castro, las bases llenas. Castillo corre en tercera, Cuthbert en segunda. Darwin Sevilla está en primera, pide tiempo. Ahora el manager Moisés Flores va de nuevo donde los umpires. Va de nuevo Moisés Flores donde los umpires a indicarle algo ahí. ¿Qué tiene que ver con qué? Ahora. Sale un pitcher del equipo de Estelí que va rumbo al montículo para hacer al bullpen, quiero decir. Están llamando a los árbitros. Se van a reunir los árbitros. Lo
Los seis árbitros se reúnen para dirimir alguna situación de reclamo ahí de Moisés Flores, el manager del equipo de Estelí. Pero ¿qué puede ser que esté llevando tantos atrasos en solo el inicio de partido? De todo lo están poniendo como en orden, pero creo que eso es previo al partido que se trata de resolver. Hoy el juego, por ejemplo, no inició exactamente a las 11, sino que a las 11:05. Que no es para que se derrumbe Nicaragua, pero bueno, son 5 minutos, porque uno cree de que ya todo está arreglado. Que hasta con la música. Ah, multado Harold Morales. ¿Y por qué? ¿Qué dijo? Bueno, algo dijo que el umpire, pues ya le está haciendo saber a Eddie Talavera. Multado Harold Morales. Y van a reemplazar. Me parece que era algo referido a batear fuera de turno o al bate que está utilizando Harold Morales. Ya no podemos seguir con esto en el béisbol nacional, en una semifinal. El bate da la impresión que es el tema, porque lo dejó tirado ahí hasta el fondo. Parece que tiene otro y sí, va a cambiar el bate. Estaba reclamando Estelí por el bate que usaba Harold Morales y lo van a cambiar. Morales es el quinto bate y primera base. En eso no habría ningún problema. Edmerson Castro está colocado en el círculo de espera. O a menos que tenga que cambiarse el uniforme. Manuel, mándame a alguien, por favor, Manuel. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Me da la impresión que puede ser el tema del uniforme, algo relacionado con el uniforme. No sé si me pones de nuevo la imagen de Harold Morales. Quiero ver si el uniforme tenía algo distinto al resto y que por eso estaban reclamándole. Morales se molestó, le dijo algo al árbitro y de ahí lo multaron, pero fue una multa. El bate lo dejó botado ahí. No creo que sea el tema del bate. Es el tema de las calcetas. Efectivamente. ¿Cómo sí vas a estar reclamando? Pero bueno, hay una disposición que dice de que ya en la, creo que era desde la segunda vuelta, que debían de estar todos uniformados. O el pantalón abajo completo, como se ha estado utilizando, o las calcetas, es lo más fácil. Ahí está. Vos te bajás el pantalón y lo dejás normal, como se ha estado jugando, como jugaba Barry Bonds en Grandes Ligas, porque todos somos copiones. Ahí está Harold Morales. ¿Qué es lo que tiene de irregular? El resto es rojo. Es correcto. Y él tiene unas calcetas azules. Exactamente, ya. Si vas a enseñar la sanitaria, las calcetas, entonces tiene que ser el mismo color. Esa era fue una disposición que se utilizó desde la segunda vuelta. Y lo otro que habían acordado también, que se había mencionado, es que no fueran muy hasta arriba, muy hasta la rodilla, porque algunos exageran, ¿no? Ponen el por encima de la rodilla incluso. Y ya queda como un pantalón corto. Batazo de Morales. Gran jugada, la tiene Obregón. El tiro a segunda. Out en segunda. Pero anota aquí la primera carrera Luis Castillo. Anota la primera carrera para el equipo de los Tiburones de Granada. Jugada de escogencia. Y sí me parece que es out. Así, en el momento que empezaba a deslizarse, llega la pelota al guante. Que hace bien el segunda base Jaxel Mairena, jugando y pivoteando como que fuera un inicialista, con un pie en la almohadilla, otro más adelantado para acortar la distancia y para adelantarse a tener rápidamente la pelota en el guante. Anota Castillo. Morales se queda en primera. Fue out forzado en segunda. Darwin Sevilla lo pusieron fuera del 6 al 4. Out, se va de una.
Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma. Bueno, y detuvo la pelota con alguna dificultad, pero lo importante fue que Obregón tomó la pelota y resolvió para buscar el segundo out del inning, aunque ya Granada anotó, pero creo que fue mejor eso que Granada anotara dos. Bateando está Edmerson Castro. Chesler está en tercera, Harold Morales en primera, dos outs del zurdo, Pérez Esteban soltó curva, foul, la pelota por la parte derecha, ya hay dos strikes en la cuenta para el bateador, foul, se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución, que le den Vitaflenaco. Pero no entiendo por qué tuvo que ir hasta el dugout, sí, Harold Morales, para sacarse y ponerse las calcetas por debajo del pantalón. A menos que se las haya ido a quitar, pero si ya no las iba a traer por fuera, con que las cubriera era suficiente, aunque no podían reclamarle en realidad. Decir, no, son rojas, pero si ya están tapadas no había ningún problema. En este tipo de series siempre los jugadores quieren exhibir algo y eso del pantalón demasiado corto no puede ser. Batacito flojo, fildeó Jaxel Mairena, tocó a Harold Morales que llegaba cerca de la almohadilla de segunda y lo puso fuera para el out 3. Granada anotó una carrera, el marcador Granada 1, Estelí vendrá a batear después del cambio comercial. Y aquí estamos en la continuación del partido. Apenas al final del primero. Aquí está el line-up de Estelí. Omar Obregón, shortstop. Jaxel Mairena, segunda base. Elian Miranda, primera base. Nolan Cruz, catcher. Brian Trujillo, tercera base. William Solís, left fielder. Axel Carrasco, jardinero derecho. Jairo Mendoza, designado. José Gadea, center fielder. Y Esteban Pérez, el lanzador. Está bateando ahora Estelí. La defensiva de los tiburones en el jardín izquierdo, Edmerson Castro. En el central, Junior Ortega. En el derecho, Luis Castillo. El shortstop, Darwin Sevilla. El tercera base, Cheslor Culver. El intermedista, Anthony Cardoza. Harold Morales en primera. El catcher, Norwin Cabrera. Y el lanzador se trata de Junior Telles. Y aquí está Estelí envasando a su primer bateador. Un sencillo al jardín izquierdo conectado por Omar Obregón. Está corriendo ahora en primera base. Hombre en primera porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible, batea Jaxel Mairena, hombre de turno al bate con Claro. Recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs con todo de Claro, claro que sí. Elian Miranda colocado en el círculo para esperar a turno al bate. Lanzamiento por la esquina exterior, muy afuera, criterio del umpire. Correo de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correo de Nicaragua.
Alka-Seltzer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza con Alka-Seltzer. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com. Recibe hasta $100 de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Porque en Tigo vos sos el número uno. Adquirí tu plan hogar con 120 megabits por segundo con un mes de cortesía en VIX Premiums. Solicítalo marcando al 88-88-09-99-88-88-09-99 o marca al asterisco 611. Súmate al Team Tigo que lo tiene todo. Team Tigo que lo tiene todo. Telles viró a primera, regresó el corredor de manos barriéndose. Omar Obregón que está en primera tras haber conectado de hit. Bateando está Jaxel Mairena. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni, www.empremar.ni. Celebremos el camino recorrido con Serpento Mototype, pan de 150 centímetros cúbicos a 1.202 Córdobas. Sin prima Serpento, qué buena nave, 1.202 Córdobas, quincenal, sin prima en Serpento, qué buena nave, motocicleta Serpento. El conteo de dos bolas y un strike para Jaxel Mairena. Picheo alto, se fue el corredor, el tiro a segunda, lo van a esperar, lo esperaron, la barrida out en segunda. Y Mairena abanicó el segundo strike. Salió tarde Obregón, me da la impresión. Se acaba de ponchar aquí, se acaba de producir el out del 2 al 6. Lo siguió muy bien el campo corto. Darwin Sevilla le bloqueó la llegada y a pesar del esfuerzo, la barrida por un lado de Omar Obregón, se produce el out en segunda. La forma de jugar de Darwin es muy buena. Juega varias posiciones en el infield. Es un tremendo fildeador y él sabía que estaba súper complicado y de alguna manera tenía que hacer el contacto con el corredor. Así que las bases quedaron limpias, despejada la situación para Junior Telles. Distintos ángulos de la jugada, le termina tocando en el hombro derecho. Van a ver a ustedes la mano derecha ahí, Obregón se desliza, trata de esquivarlo. Ahí lo va a buscar y lo toca cerca del hombro derecho y en la cabeza también. Sabes también el conocimiento de Darwin de saber de no estropear también el pase del corredor. Todo le salió bien. Juega aquí en este estadio, conoce muy bien porque juega aquí en la Liga Profesional. Batazo lento por el campo corto. Sevilla, Darwin a primera, falló Jaxel Mairena por la ruta 63. Lo ponen fuera, out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. Me comentaba Diógenes Rodríguez, que trabaja muy de cerca con las autoridades aquí en Estelí, que también es parte de la directiva, apoya muchísimo a la directiva, además de transmitir y seguir al equipo de Estelí por todos lados, que inmediatamente termina el Pobanes, una gradería similar a la que se construyó por la parte derecha y que ustedes han visto ya en reiteradas ocasiones. Una gradería similar a esa se va a construir a la par del dugout de tercera, del lado del equipo visitante. Vean el lleno en la zona del right field, a la par del dugout del equipo de casa. Y se va a construir, acaban de golpear a Elian Miranda. Pichó adentro, golpeado Elian. Y habrá corredor en primera, hombre en primera. Porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible. 7 ganados, 5 perdidos en 19 juegos en la temporada, además de un juego salvado con una efectividad de 2.06 con 38 carreras, 23 de ellas limpias en 71 episodios con 68 ponches, 25 bases por bola, 69 imparables, 5 dobles, 2 triples y un cuadrangular. 1.21 el whip. Bateando Nolan Cruz. Adentro el picheo para Nolan. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz, calidad, duración y tecnología. Autopartes eléctricas Henkel distribuye amortiguadores Monroe. Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas, contiene complejo B y diclofenaco. Dolovitalgia. 107 imparables en la temporada, una muy buena temporada para Nolan Cruz, el experimentado pelotero del equipo de Estelí.
El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 3, espera turno Brian Trujillo. Corredor en primera con dos outs. Universidad Central de Nicaragua, UCN, excelencia, servicio y exigencia académica, matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59. Batazo de Cruz. De hit la bola hacia el jardín izquierdo. Imparable el batazo para Nolan Cruz. Ya dos hits. Y ahora vendrán los cuestionamientos para el manager, que si era preferible esperar batazo de Jaxel Mairena, que la jugada en segunda, que el out del corredor en segunda. Y esto es lo que hizo Junior Téllez contra Estelí. Consiguió, inició y ganó el partido. 5 entradas, 1/3, 6 imparables, no permitió carreras, ponchó a 6 y 3 bases por bolas. En el 2023 contra los Tiburones. Además de que tiene una muy buena trayectoria. Junior Téllez está preparado para cualquier tipo de eventos a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Esta estadística es en la segunda ronda, porque Téllez con León le tiró seguramente también en la primera vuelta. Bueno, y le tiró a los dos equipos, en este caso, a Granada y Estelí. ¿Cómo salió Téllez contra Granada en la primera vuelta en la serie León-Granada? O León-Estelí, más bien. ¿Cómo salió contra Estelí Junior Téllez? Brian Trujillo es el hombre de turno al bate con Claro. Recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo de Claro, claro que sí. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni. Batazo de Trujillo, fuerte, pero de frente a segunda. Trujillo detuvo la pelota, tiró a primera, falló de Anthony Cardoza a Harold Morales, es el out por la ruta 43. 1-0 el juego, volveremos después del cambio comercial. Gana Granada, pierde Estelí. Hay muchas situaciones de las que se pueden plantear desde el arranque de partido. Que si fue correcto lo de Moisés Flores de tomar la decisión y de enviar a Obregón al asalto de la segunda base. Si no lo hace, podría ser también de que el mismo público se encargue de decirle, bueno, hay que mover al equipo. Eso por una parte. Ahora, de Obregón se sabe de que es un hombre que puede robar bases bastante rápido. No sé si salió atrasado para buscar el objetivo, pero bueno, 2 imparables y 1 golpe, eso fue lo que el ruido que hizo Estelí, y no anotaron en el final del primero. La tanda baja de los Tiburones de Granada con Norvin Cabrera, Anthony Cardoza y Raylin Rojas, los tres que batearán. Gracias a Mauricio Rivera, hemos leído su mensaje, muchísimas gracias a Mauricio. También está en sintonía Beinar Martínez, Julián González en Sabana Grande, Pueblo Nuevo, Estelí. Lo reportan, batazo por tercera, la perdió al tercera base, Miranda el tiro a primera, recuperó a tiempo. Cabrera, no, es un corredor rápido, lo ponen fuera, 5-3.
de Brian Trujillo a Elian Miranda. Se produce el out, out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. Así que gracias por los reportes también. En Estelí dice a Sheila Membreño y a Sofía Martínez. De parte de Juanerges Torres, están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos a Rey Mendieta. Octavio, buenos días, ¿cómo está tu salud? Yo la siento que está al 100, bien, ¿no? No entiendo por qué esa pregunta. ¿Será que le dijeron que estaba enfermo, que estoy enfermo? No, gracias a Dios estamos saludables. Salvo una lesión en el empeine del pie izquierdo que me realicé ayer, pero nada más que eso. Un trozo de loseta cayó sobre el empeine del pie izquierdo, pero de ahí nada más. Todo bien. A Carlos Moya le enviamos saludos. Pichó afuera. Vanica Anthony Cardoso, el tercer strike. Se va ponchado. Poncha los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correos de Nicaragua. Out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. Saludos para María Alegría en España. Está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A propósito, en España están celebrando que hoy temprano en la madrugada, 4 de la madrugada, inició el juego. Y España se coronó campeona del mundo en fútbol femenino en el campeonato mundial que se disputó la final en Australia. En San Juan de Limay, a toda la fanaticada esteliana. Freddy Castellón, que está en sintonía, nos envía los saludos. A Rubén Lainez, Irving Espinal, Yarol Espinal, de parte de Concepción Barrera y René Espinosa, que nos sintonizan. En Estelí, Jaime Ruiz y a Julio Ruiz, de parte de Benjamín, desde Costa Rica. La final será Estelí Dantos. Ana Pineda y Sergio Mena, la familia Lemus Castro, de parte de Carmen Elisa Lemus Castro. Nuestro buen amigo Manuel Espinosa nos pide saludar a su hija que está hoy de cumpleaños. Felicitámela, está de cumpleaños hoy la Chelsea. La Chelsea Nicola Espinosa. Ah, no, la Nicola, la hermana Chelsea Espinosa, saludos. Está de cumpleaños, ¿será? Pues felicitame a mi hija. ¿Será? No, pero ya pasó el cumpleaños de la Chelsea. Hoy el cumpleaños de la Chelsea Espinosa, la hija de nuestro buen amigo Manuel Espinosa, que está en sintonía. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Así que la Chelsea, que se porta bien, bien, bien portadita, está hoy de cumpleaños. Afuera el picheo a criterio del umpire y el reclamo es del público. 3 bolas, 2 strikes. Un saludo especial en San José, Costa Rica, o hasta San José, Costa Rica. Nos está sintonizando Ángel Peña. Así que nuestro saludo, un abrazo, Ángel Peña. Yamilet Zelaya se reporta a la señal de Viva Nicaragua, Canal 13, a Mari Olivas. Mari Olivas también está en sintonía. Abanica el tercer strike. Raylin Rojas. Ponchado para el lado 3. Retiró en orden el zurdo Esteban Pérez. Par de ponches. Y no hubo carrera. 1-0 el juego. Gana Granada. Pierde Estelí. Volveremos después del cambio comercial.
están reportando a la transmisión de Viva Nicaragua Canal 13. Primer juego de la semifinal, Estelí contra Tiburones de Granada. Rolando Alfonso Delgado dice de que su nieto Elías Gabriel Rugama hoy está cumpliendo 4 años. El saludo y la felicitación para el nieto de Rolando Alfonso Delgado Pico de Oro en Matagalpa. William Solís, Axel Carrasco y Jairo Mendoza, los tres que batearán por el equipo de Estelí en este cierre del segundo inning. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni, www.empremar.ni. Batazo largo por el jardín izquierdo, la pelota lleva, pero está dentro. Corto el batazo, Edmerson Castro atrapó la pelota, falla William Solís. Lo pusieron fuera para el out 1. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma. Porque en Tigo Vos sos el número uno con tus planes postpago siempre conectados. Disfrutás del mejor contenido en VIX Premium de Liga, La Liga y Disney Plus. Además tenés todo el entretenimiento con YouTube, la diversión con TikTok y toda la música en tus apps favoritas, en tus aplicaciones favoritas contigo, porque en Tigo Vos sos el número uno. Axel Carrasco, jardinero derecho y séptimo bate. Luego bateará Jairo Mairena, quien está ya a la espera de su turno al bate. Buen picheo, esquina adentro para el bateador. Le marcaron el primer strike. Gomarcas. Aprovecha y llévate tu segundo artículo con el 50% de descuento solo en Gomarcas. Marcas de calzado 100% originales. Lento el batazo, es incómodo. La tiene el segunda base. A primera falló Carrasco. De Anthony Cardoza a Harold Morales se produjo el segundo out ya. Dos out. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se espuma. Marcas de calzado 100% originales en Go Marcas. Aprovecha y llévate tu segundo par de zapatos, tu segundo artículo. Con el 50% de descuento solo en Go Marcas. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Packs con todo. Cardoza, Anthony, tiro a primera. Falló Jairo Mendoza, tercera out. Dos innings completos el juego. Granada 1, Estelí 0. Volveremos después de importantes anuncios. Un saludo también para Chaquito Alvarado, siempre envía saludos al general Alberto Acuña, están en la sintonía de Canal 13.
Granada bateando José Enrique, perdón, batea Granada, batea el equipo granadino, los tiburones de Granada frente al zurdo Esteban Pérez aquí en el inicio del tercer episodio. Granada con Junior Ortega, Luis Castillo y Cheslor Cuthbert, los tres que batearán. Con Claro recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Packs. Con todo activado desde 70 Córdobas al asterisco 555 numeral. Asterisco 555 numeral de Claro, claro que sí. A doña Rosa Dávila en Managua, nuestro saludo. Y también al jovencito Kenny Gómez. Bueno, ayer leíamos en redes sociales y lamentamos la noticia. Enviamos nuestras más sentidas muestras de afecto, condolencias y pésame a la familia de quien en vida fuera David Bravo. Sí, nuestro buen amigo, el gordito, ha pasado a otro plano de vida. El pésame también para su hijo, Carlos Bravo, el pelotero del equipo de los Indios del Bor, que está pasando por este difícil, difícil momento. La pérdida de su padre, que fue quien lo llevaba desde pequeño, desde que recuerdo una vez que transmití para la radio un torneo centroamericano que hubo en Managua. David estaba ahí junto a este muchacho, Francisco David Bravo Cardoza. En paz descanse. Hoy habrá misa de cuerpo presente y las honras fúnebres. A ver, quiero ver esto. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. No pudo detenerla Miranda, la pelota hacia el jardín derecho. A nosotros nos tomó por sorpresa esta información, el deceso del buen amigo Francisco David Bravo Cardoza. El pasado 18 de agosto, fue el viernes entonces. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Bueno, por aquí nos escribe también, nacido en San Isidro, Matagalpa. Sí, ellos son del lado del norte de Nicaragua, matagalpinos. Don David Bravo Cardoza, nacido en San Isidro, Matagalpa, nos escribe por aquí. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13, bateando está Junior Ortega. Corre en primera Junior Ortega. La anotación oficial dio entonces al batazo de Junior, que está en primera. La desvió el inicialista y se fue hacia el terreno del jardín derecho. Bateando está Luis Castillo. No hay out. El zurdo Esteban Pérez. Fue imparable de Junior Ortega. Hombre en primera porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible. Alex Mongrío nos escribe y nos dice que en paz descanse. Mis sinceras muestras de condolencias a su familia y a Carlitos Bravo Jr. Atentamente, Alex Mongrío. Sí, yo tenía rato de no ir, o tengo rato de no ir. ¡Ah, Audi! ¡Claro que sí! Out en primera, el corredor es puesto fuera en la inicial. Junior Ortega out en primera. En tiro del pitcher a la inicial. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. Qué importante se convierte este out en este inning. Ya es el tercero. Buscando cómo llegar a la almohadilla. La bola en el guante. E inmediatamente realizando el contacto con el corredor. No llegando este a la primera base. No hace el contacto. Y aquí lo vamos a ver. Sí, ya hubo el contacto mucho antes de poner su mano derecha. Sí, le faltaba quizás media cuarta ahí para llegar la punta de los dedos a la almohadilla cuando ya lo estaban tocando en la cadera. La importancia de esos tiros en dirección hacia donde va el corredor y a la altura que lo hizo el zurdo Esteban Pérez. Siempre se aconseja que los tiros a primera sean bajo. Tiro bajito ahí para buscar al corredor. Claro, no enterrar la pelota, que se dio a altura de la rodilla. Porque ahí la distancia para buscar inmediatamente el corredor y que sea en dirección de la almohadilla hacia adentro del terreno legal de juego, en dirección donde va el corredor para que sea más próximo
y eso lo hizo muy bien el tiro a primera de Esteban Pérez, y mejor no jugando al corredor en la inicial Elian Miranda. Sí, eso, a eso me refería también, de la forma en que jugó Elian, la ubicación del umpire también. Imparable y carrera anotada para Luis Castillo en el primer episodio, la única carrera del juego hasta ahora, alta del tercer inning. Un hombre que estaba entero, David, 46 años, nacido en 1977. Me escribe Carlos Navarrete, dice que a las 8 fue la misa. ¿Hoy? Sí, y que a las 11 el entierro. La misa fue en la Iglesia Católica de Villa San Jacinto. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Faustino Álvarez se reporta, también está en sintonía. Gracias a Guillermo Parajón, viendo el juego en Matagalpa. Guillermo Parajón, a nuestro buen amigo Manuel Cubillo, toda la familia Solís Cajina, a Donald Flores recuperándose de la cirugía en su ojo. A ver, en el ojo izquierdo. A su esposa Carmen María Reyes, que está en sintonía. Carmen María Reyes y a Donald Flores. A la familia Solís Cajina, a Manny, a Manuel Cubillo, Manuel Solís. Y a Manny, el Junior, Manuel Junior, que también está recuperándose de salud, y hay que cuidarse, hay que chequearse, hay que estarse chequeando constantemente. Sé que hay algunos como yo, que somos poco para ir al médico, poquísimo. Elevado, largo, y el jardinero derecho Axel Carrasco atrapando la pelota. Fallado Luis Castillo para el segundo out. Out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza, tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una, y el dolor se espuma. Bueno, saludos a Peter Moreno en León, ahí está en nuestra sintonía. Hoy Peter Moreno le gusta mucho el béisbol. Reina Isabel González, aquí en Estelí, hoy está de cumpleaños, nuestras felicitaciones. Hoy tendrá reunión, habrá fiesta, no se sabe, pero Reina Isabel González está de manteles largos, felicitaciones. Bateando Chesler Cuthbert. Saludos para Beiner Martínez en Puerto Corinto, dice a Rafael Hurtado Sevilla, que también está en sintonía. El profesor Freddy Franco, viendo buen comienzo del juego Estelí Granada. Saludos fraternos, el profesor Freddy Franco. Abanica Chesler Cuthbert, el primer strike, pichó en curva. Saludos a William Cardosa en el Jícaro, Nueva Segovia. William Cardosa está en sintonía. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. El doctor Álvaro Salgado también nos reporta. Saludos para Isabel Osorio y para Anielka Juárez. Están en sintonía. El doctor Álvaro Salgado también nos reporta. Miriam Porra, Byron y Scarlett, que están viendo el juego en la comunidad de Verapaz. Dos bolas y un strike para Chesler Cuthbert. Conectó imparable y empujó carrera en el... A ver, no, conectó imparable e hizo avanzar al corredor. La empujada fue en roletazo de Harold Morales con las bases llenas. Y aquí está obligado a lanzarle definitivamente. Juan Manuel García está reportando la sintonía. Pide felicitar a nuestro hijo Roller León Hurtado, porque ayer estuvo de cumpleaños, de parte de su mamá Leana Hurtado y su papá Wilmer León García en Juigalpa, Chontales. Nos están sintonizando. Espera turno Darwin Sevilla, picheo alto y afuera, 3-1, 3 malas, una buena para Chesler Cuthbert. A Holman Montenegro, que está en sintonía viendo el juego. Ángel Iglesias también nos reporta. Ángel Iglesias, a William Rayo, homónimo del pelotero. No es el Rayo, el pelotero de los Dantos. Este William le manda saludos a Cindy Salinas en Huigüilí, Jinotega. Jairo Aldana también está en Estelí. Jairo Aldana está en Matagalpa. Viva Estelí, nos escribía. Julio César Lara Hernández también desde Houston. Saludos en Granada a Ever Castillo, nos escribe Julio Lara Hernández, ahora en Dallas, Texas. Bueno, también Sergio Pernudi en nuestra sintonía. Dice que por las redes nos están sintonizando Noemí y Leandro del 19 Digital, Miguel Cubas, David de Canal 4 y este servidor. Así que gracias a Sergio Pernudi y a los compañeros también que siguen la transmisión de Canal 13.
Bateando Darwin Sevilla, el hombre de turno al bate con Claro. Recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs con todo. Mercedes Yolanda Morales Zavallos también nos reporta desde Masaya. Melvin Fabricio Benavides en el Jícaro Nueva Segovia. Saludos, Melvin Fabricio Benavides. Mariano José López Palacios. Leonés. A Geisel Maciel Villalobos. También la familia Briones Rodríguez nos escribe. Trató de tocar pelota. Fue foul. José Benito Cerda López. A Donald Pineda, Octavio, saludos a Luis Ruiz en Texas, Estados Unidos, de parte de Donald Herrera. Christopher Salmerón también nos reporta. A Luis Rugama, el Junior y el padre. Saluda en Somoto a Ramón Moncho Videa, que está viendo el juego. A Ismael Medina. Ismael Medina, Masaya versus Granada, la final. Se quedan los tantos. Saludos desde León, nos escribe. Reinaldo Mejía, en sintonía. En el barrio Gerardo Brack, Ricardo Rodríguez, otro fiel televidente, José Martínez en Rivas, José Antonio Cerda López desde León, Ronald Peralta, la familia Peralta Fornos en San Sebastián de Yalí, Las Delicias, ahí están en sintonía, gracias. Los saludos de parte de Ronald Peralta, tenemos muchos saludos, gracias a Maribel Zúñiga o Marvel Zúñiga, Marvel Zúñiga en Somoto. Y esto es lo que va a ocurrir en reiteradas ocasiones con Cuthbert. En situaciones como estas no le van a poner nada bueno. Ahí le van a esconder mucho la pelota. Es el problema de refuerzos de etiqueta de grandes peloteros, ¿no? Elevado por el jardín izquierdo, buscando la pelota el jardinero izquierdo. Tercera base va por ella. Sigue el tercera y atrapa para el lado 3. En territorio foul. Darwin Sevilla retirado. Se terminó la bateada para el equipo de Estelí, 1-0, Granada está ganando todavía. Volveremos después del cambio comercial. A los que se están reportando, Aura Sosa, saludando a Carlos Rodríguez en Matagalpa, Oscar Dávila desde Chinandega, el comisionado José Mercedes Carballo Acuña, también desde Masaya nos está sintonizando, con saludos a Mario Marcial Olivares en San Rafael del Sur. También me escribe el general Cepeda, nuestro saludo a José Luis Linarte también, le enviamos saludos en Chinandega. Elevado en el infield, es del campo corto. Estaba cerca Cuthbert, pero escuchó detrás a Darwin Sevilla. Y finalmente fue el campo corto Darwin Sevilla quien se quedó con la pelota. Falla Omar Obregón. A ver, José Enrique Gadea. José Gadea, el que acaba de fallar, lo ponen fuera. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma. Bueno, siempre hablamos del clima agradable en Estelí, pero hoy está haciendo calor, se ve. Está fuerte. Fuerte calor. Tal vez puede mejorar después de mediodía. Estamos en el filo. Mediodía de hoy, domingo, y primer juego de la serie semifinal.
a Joaquín Vallejos. Le enviamos saludos, Joaquín Vallejos. Gracias. Yaro Cabezas también nos reporta. Dorca María Alvarado Donaire en Matagalpa. Dorca María Alvarado. A la zona corta del jardín izquierdo estaba jugando adelante Edmerson Castro y atrapó la pelota. Ha fallado Omar Obregón para el segundo out. Rápido Telles ha logrado poner el inning en dos fuera. Out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. A Pedro, a Brian y Ángel González, a Jaco González, al subcomisionado Pablo Aguilar de parte de Pedro González Márquez. Y a Kaylin García, que también está en sintonía. Edgar Peralta, Nino Peralta, saluda a su hija Scarlett Peralta. Cumple 34 años para Scarlett Peralta. Su papá Edgar Peralta, Nino, le envía saludos. Yaxel Mairena golpeado, era primera. Tenía una buena racha de retirados de manera consecutiva aquí. Ya eran 6 los que había retirado de forma consecutiva. El derecho Junior Telles se da el golpe aquí a Jaxel Mairena. Bueno, corredor en primera, pero cuando hay 2 out. Leoncio Suárez dice que también desde la pita del Carmen en Jinotega, ahí nos está sintonizando. También, bueno, soy de Matagalpa, pero apoyando a Estelí, nos dice Hilda Herrera. También me escribe Medardo Jarquín, está en nuestra sintonía. Un saludo allá en Managua a Medardo Jarquín, uno de los bateadores estelares que tienen los Bandidos de un solo brazo. Saludos a Yader Calero, Jader Calero, Yader Calero, a Juan Calero que están en sintonía en Quiaguá, Prince Apolca, a William Mesa en el municipio de La Trinidad en Estelí, William Mesa Martínez. Saluda a Cori Tamara, que siempre está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A Yalmar Alemán, saludos en Buenos Aires, Rivas, Yalmar Alemán. José Aníbal Pilarte, Viva Granada, escribe José Aníbal Pilarte, que está en sintonía. La familia Laguna Guillén en Virginia, Estados Unidos, de parte de Dimas Laguna. Familia Peralta Bellorín en Condega, sintonía total en todo el norte de Nicaragua. Reinaldo Peralta y Sandra Vilches. A Henry Pineda desde Ciudad Rama. A todos los niños que están allá viendo el juego y escuchándonos en la comunidad Verapaz. Los saludos de parte del doctor Álvaro Salgado. Los tiene ahí sentaditos, uniformaditos, viendo juego. Saludos. Alexander y Adrián Mateo Rodríguez, de Jairo Rodríguez Lanzas. A Manuel Castro, a José Manuel Castro y Ronil Alexander Castro, de parte de su papá Alejandro Castro, están en sintonía. Con el béisbol, Josué Delgado y Arnold Chavarría en Michigan, Estados Unidos, viendo el partido. Josué Delgado y Arnold Chavarría. Alto y afuera el picheo para Elian Miranda, que fue golpeado en el turno anterior. Corre en primera Jackson Mairena, hombre en primera porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía. Te llena de vitaminas y minerales, Vital Fuerte, bebible. Los 2 imparables que llevan en el partido fueron conectados en el primer inning. No anotaron. Y ahora hay una ligera presión con 2 outs. Celebremos el camino recorrido con Serpento Moto Taipan, moto modelo Taipan de 150 centímetros cúbicos a 1202 Córdoba, quincenal sin prima. Serpento, qué buena nave. El público aquí metido de lleno en el juego. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni, www.empremar.ni. Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas red cubiertas. Contiene complejo B y diclofenaco. Dolovitalgia en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Ramos. Universidad Central de Nicaragua, UCN. Excelencia, servicio y exigencia académica. Matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59. Escondiéndole la pelota. Elian Miranda, le dan base por bolas. Avanza en segunda Jackson Mairena. Y a batear viene Nolan Cruz. Ojo, que tan peligroso ha resultado ser esta temporada Nolan como lo ha sido Elian. Quizás un poco más de poder de Elian Miranda, pero Nolan Cruz con una temporada de 107 hits. Esta debe ser la temporada de más hits en su carrera para Nolan Cruz. No recuerdo otra de más de 100 hits. Sí, y también
que el próximo, en el próximo Pomares debe estar ya celebrando la, su llegada a los 1,000 imparables. Algo así como me imagino a marzo, abril, por ahí podría andar ya buscando los 1,000 imparables en el béisbol de primera división. Tremendo bateador, ha sido uno de los hombres que ha empujado muchas carreras en esta campaña con su equipo. Porque en Tigo Mo sos el número uno. Adquirí tu plan hogar con 120 megabits por segundo con un mes de cortesía en VIX Premium. Solicítalo marcando 88880999 o marca al asterisco 611. Súmate al Team Tigo que lo tiene todo. Cruz además tiene hit en el turno anterior de 1-1 para Nolan Cruz. Catcher y cuarto bate. El béisbol del Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13. Lanzamiento, hizo swing, segundo strike. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com. Recibe hasta $100 de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Saludos a Moisés Absalón Pastora, que nos está pidiendo qué le vamos a llevar ahora a Moisés. Vamos a ver, pórtate bien para que te llevemos algo. Así que saludos allá en Managua a Moisés Absalón Pastora, también a su esposa, doña Saraí. En Miami, Florida, Estados Unidos, Esaú y Luis Alfredo Palacios. Esaú Palacios y Luis Alfredo Palacios están siguiendo el juego en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 3 en Rivas. A Juan Flores y Justin Flores. A la doctora Maritza Cardoza que está reportando la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. Cero bolas, dos strikes para Nolan Cruz. En Atrel TV, revista informativa del sector energético. Transmisión en vivo a través de Facebook Live. En Atrel TV, revista informativa del sector energético. Foul, la pelota en línea a la gradería del jardín derecho. Alka-Seltzer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza con Alka-Seltzer. Qué buenos reflejos demostraron ahora con esa línea conectada por allá. Por la, el sector derecho, la familia Ramírez Gutiérrez en el barrio El Rosario, aquí en Estelí, y a la tía Rita, que nos visita desde Managua. Saludos y gracias por estar en la sintonía de Canal 13. Marcas de calzado 100% originales en Go Marcas. Go Marcas, aprovecha y llévate tu segundo artículo, tu segundo par de zapatos con el 50% de descuento solo en Go Marcas. Go Marcas, calzado 100% originales. Que la gripe no te detenga antes que llegue. Toma Vita de K pediátrica, Vita de K para adulto, Vita de K 15, Vita de K 5. Que la gripe no te detenga antes que llegue. Toma Vita de K. Gran asistencia de público. Está a favor en el conteo. Junior Telles necesita eliminar a este bateador. Pide tiempo Nolan, lo concede el umpire principal. Sobre el muro perimetral que rodea el terreno de juego hay una buena cantidad de aficionados sentados viendo desde ahí, y en una casa allá detrás de la barda del jardín derecho, ahí están en un balcón. Muy, ahí están, vean ustedes. Los del balcón están cómodos, disfrutando del juego, viendo el partido desde su casa en la segunda planta, en el segundo piso. Se levantó el catcher Norman Cabrera a conversar con Junior Ortegues. Bueno, vamos a aprovechar también para enviar algunos saludos. Se están reportando nuestros televidentes en Boaco, barrio Olama. Telma Sosa, Napoleón Sosa, todos los, la familia Sosa, Milagro, Tenchita, Edo. Edo, Edo o es Eddie. Así es que saludos a todos. Batazo, la bola de hit, lo van a mandar, si lo manda de out, si lo manda de out, el tiro fue a segunda, atraparon al corredor, pero ya no estoy Axel, ya se empató el juego, va a regresar Miranda, lo persiguen, lo tocaron, qué bárbaro. Pero si había tiro a home play, había jugado en home también. Atrapado entre segunda y tercera Elian Miranda, pero anotó Jaxel Mairena. La carrera cuenta, empate a una. ¿Qué clase de juego estamos viviendo, señores? Cuidado que esas decisiones. Vean ustedes, esta toma es buena. El corredor, ya la bola está en el guante y el batazo es corto. Yo pensé que iba a tirar a home play. Y si tiraba a home play, había jugada probablemente en el home play con un buen tiro al home. La decisión fue el tiro a segunda. No había ni siquiera, le faltaba todavía para llegar al home. Pero bueno,
empatado el juego a una carrera. Pausa comercial y en breve regresamos. Bueno, importante el momento en el que llega el hit de Nolan Cruz para empujar la carrera del empate. Con todo y que si el jardinero izquierdo decidió tomar la pelota y pasarla al intermedista y después que el antesalista se encargara de ponerlo out al corredor, pero la carrera ya se había anotado. Empatar el juego significa mucho. Respiro para el lanzador Esteban Pérez, menor presión también en el partido. Son varios detalles muy importantes. Saludos en Chicago a Isabel Cristina Manzanares y a toda su familia, a toda la familia Manzanares Benavides que están siguiendo la transmisión a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Estamos entonces viendo a estos equipos después del primer tercio de juego, inicio del cuarto inning. Harold Morales, Edmerson Castro y Norvin Cabrera, los tres de la tanda. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Batazo de Morales, es corto por el jardín central. La pelota cae de hit. Morales conecta sencillo, va a quedarse en primera, hombre en primera, porque toma Vital fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital fuerte, bebible. El béisbol del Pomares está por Viva Nicaragua, Canal 13. A batear ahora Edmerson Castro. El zurdo Esteban Pérez con el picheo ligeramente alto. A Heriberto Gutiérrez Flores, a Verena Fernández, a Mariano José López Palacio, a William Vega, a William Rayo, William Vega desde Matagalpa, a Fernando Padilla Colomert, a Dion Fernando que le envía saludos al alcalde de Bonanza, nuestro buen amigo Gregorio Downs. También los saludos para el alcalde de Bilwi en el Caribe Norte, el presidente del Consejo Regional, nuestro gran amigo también, Carlitos Alemán. Saludos para Carlos Alemán, para Manuel Vilches. Están en sintonía en Guaspán, Río Coco, a Bitcard Osorno, a Carlos Dixon, a Abimael, a Abimael. Indira Padilla, los saludos de parte de Fernando Padilla Colomer, Dion Fernando Padilla Colomer desde Nebraska en Estados Unidos. En Bilby, Puerto Cabezas, al alcalde Miguel Abela. Abea me puso, pero no, es Abella o Abela. Al gobernador Carlos Alemán de parte de Dion Fernando Padilla Colomer, que está en Nebraska en Estados Unidos. Saludos, gracias por la sintonía. William Rayo, que también nos reporta.
¿Quién fue el pelotero con más imparables esta temporada en el Pomares? Nos pregunta. Ahí estaba peleando esa distinción Nolan Cruz. Ya le vamos a dar el detalle. A William Vega también, desde Matagalpa. Otro de 100 y más imparables fue Darren Britton, que yo pensé iba a ser una opción de refuerzo para cualquiera de los cuatro equipos. Pero en este Pomares, además de Nolan Cruz con los 107, también Harvey Gutiérrez de Jinotega y Cristian Sandoval de Los Toros fueron los tres que conectaron 107 hits cada uno. Quedaron empatados entonces. Efectivamente. A Melvin Pérez, yo mencionaba antes de que se produjera el hit que esta temporada Cruz ha sido uno de los bateadores más temidos. La frecuencia hiteadora, su porcentaje de bateo, y yo mencionaba esto cuando finalmente no Junior Tellez no pudo dominar a Elian Miranda. Saludos a Concepción Poveda Padilla, a Lian Gael Poveda, que están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13, y al ingeniero Carlos Arosman Barahona, de parte de Donald Maradiaga. Donald Maradiaga es de Wisconsin. Ciudad Rama, Naim Peralta. Pérez con el picheo en curva, el batazo es lento por tercera, la pelota en terreno foul. Foul, se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución, que le den Vitaflenaco. El doctor Felipe Gurdián también está siguiendo la transmisión de Viva Nicaragua, Canal 13, desde Managua. Lucas Reyes, lo saludamos también. Bueno, y envía saludos a Moisés Absalón Pastora. Gracias a Lucas Reyes por escribirnos, por estar en la sintonía de Canal 13. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo, activalo desde 70 Córdobas al asterisco 555, numeral asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí. Tu corazón importa, cuídalo a diario, cuídalo a diario, tomando Cardio Vital. La fórmula de Cardio Vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vital. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Edmerson lleva de 1-0, conectó roletazo por segunda en el primer episodio. Saludos en Batahola Norte, en Managua. A mi mamá Luisa Mariana Canales Álvarez por haber cumplido ayer cumplió. Ayer 19 de agosto, 75 años de vida. Al short now de primera, Gonzalo de la jugada, Stingfield de Estelí, su llave doble play es de las mejores del campeonato, muy buena por cierto. Out, se fue de una, así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max de Jaxel Mairena. Al campo corto, Omar Obregón y este a primera con Elian Miranda, los dos out. La importancia que tienen todos estos outs. Primero fue aquel viraje hacia primera base para poner fuera al corredor. Despejó la situación y ahora el doble play. Nadie en circulación en este momento. Así es que Héctor Espinosa envía felicitación a su mamá. Ayer estuvo cumpliendo 75 años de vida. Doña Mariana Canales Álvarez. Luisa Mariana Canales Álvarez en Batahola Norte, en Managua. A Norvin Cabrera, saludos Norvin. Norvin Cabrera bateando por el equipo de Granada en la parte alta del cuarto inning. Granada al bate. Johnny Abel Barrera nos reporta a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Dice que está viendo el juego en Indianápolis. A Reina Rivera también, saludos desde Madrid, España. Está en España, Madrid, España, Reina Rivera. Reportando la señal de Viva Nicaragua, Canal 13, Erling Antonio Montenegro. Estamos apoyando a Estelí. Saluda a Ever. Buena jugada, qué buena jugada de Jaxel Mairena. Out en primera. Aquí va a ser difícil. Aquí va a ser difícil ganarle a Estelí. Estelí en la historia de los Pomares es uno de los equipos más difíciles de vencer como local. Y hace una o dos temporadas atrás tuvo una racha de victorias en este estadio larga, por cierto. Volveremos después del cambio comercial.
Bueno, amigos, continuamos con el partido desde el Rufo Marín. Viene el final del cuarto inning. Me escribe Ronald Rizzo. Dice que está viendo el juego por las redes de parte de los bomberos en Fantasma. Nuestro saludo, porque están en nuestra sintonía. Hay un out ya. A batear viene William Solís. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Bueno, nosotros lo dijimos desde el comienzo de la transmisión. Hay transmisión, independientemente de si al final no supimos si se garantizó. No sé si tenés una cámara ahí que pudiera enfocar al dugout de ambos equipos al interior, si pudiera, si tienen o no el monitor en cada dugout, pero hay repetición. Parece que no tienen la... No lograron organizar bien el asunto y no tienen los monitores. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Y me van a disculpar, son mis amigos y todos, pero van a las reuniones. Son Estelí fue de los que preguntó pero insistió tanto en el tema de los famosos y que de cuántas pantallas tenía que ser y que a dónde se iba a poner y que cuando de 32 para arriba, que vamos a poner uno de 55 y al final no hicieron nada. Entonces, de acuerdo a los managers, lo que ellos vean, entonces tienen derecho a decirle a los umpires y estarán disponibles las personas encargadas del replay, pues estarán ellos pendientes de cualquier comunicación del árbitro principal o de la persona encargada de los árbitros hoy aquí en el Rufo Marín. Y eso también era algo que ya se había acordado el día de la reunión, no, el día de la escogencia de refuerzo. Aprovecharon para imponer otros temas que no eran precisamente relacionados con los refuerzos. Y eso ya estaba acordado, Sergio. Si el equipo local considera que no tiene las condiciones para garantizar un monitor donde estuvieran los tres encargados de la repetición, aparte del resto de periodistas y del resto de los equipos, en una cabina, si no tienen las condiciones para garantizar eso, entonces la repetición se iba a ver en Managua y la decisión se iba a tomar en Managua. En Grandes Ligas se hace algo similar, ¿no? Es en Nueva York donde está la sede de la repetición. Y no veo ningún problema. Creo que hasta es mucho mejor. Y sencillamente con una llamada telefónica le comunican al umpire o a través de un radiocomunicador o a través de una llamada telefónica se mantiene o no se mantiene la decisión o se cambia la decisión. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13, bateando está William Solís. Hay un out. Falló Brian Trujillo del campo corto a la primera base. Se fue el primer out. Out se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. William Solís ante Junior Tellez pichó afuera. Tellez lleva 47 lanzamientos con el reciente que ha realizado. Son 47, una buena frecuencia de picheos. Para caminar fácilmente más allá del quinto, sexto inning. Solís lleva de 1-0, conectó elevado al jardín izquierdo en el segundo inning. El béisbol desde el Rufo Marín junto a Sergio Álvarez Pozo. Le saluda Octavio Nicolás Sevilla Castro. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo, activalo desde 70 Córdoba al asterisco 555 numeral, asterisco 555 numeral de Claro, claro que sí. Escribe desde Carolina del Sur en los Estados Unidos, Edwin Rostrán. Está siguiendo la transmisión de Canal 13. Marisol Cruz, saludos Octavio, le voy a Estelí, vive el norte. Ella nos ve en Matagalpa, Marisol Cruz. En sintonía en Matagalpa, apoya a los norteños. A César Lacayo en sintonía, saludos César Lacayo, que está desde San Carlos, Río San Juan, al sobrino Jeremy. Saludos a Jeremy y al doctor César Lacayo, que están en sintonía. Pequeño Jeremy, que va a jugar béisbol, dice que se va a convertir en pelotero de béisbol. A Carlos Castillo, que también nos reporta. Nos preguntaba... Boleto aquí para William Solís. No sé si usted tendrá hoy o quizás en nuestra próxima transmisión, Sergio, el dato. Pero nos preguntaba, nos llamaba un día de estos el doctor Lacayo, César, y nos decía que tenían ahí una apuesta de por medio incluso. Porque el doctor consideraba que fue un pelotero de más poder, Nemesio, que Sandor. Entonces, con un amigo debatían sobre eso. ¿Quién fue de mayor? ¿Quién tenía un poco más de poder? Los dos fueron bateadores de contacto, de tacto. Pero ¿quién tenía más poder entre ellos dos? Nemesio Porras. Para mí, Nemesio.
De hecho, conectó más cuadrangulares. Claro, la carrera de Nemesio fue la mayoría combate de aluminio. La de Sandor fue ya combate de madera, casi todo. Pero si usted saca la relación por extra base, dobles, triples y cuadrangulares, me parece que Nemesio está por encima en esos tres renglones de Sandor Guido. En los imparables también. O sea, es que Nemesio es otro tema. Es difícil compararlo porque él hizo lo suyo y no, es el salón de la fama del deporte nicaragüense. Hay varios peloteros que es increíble que ahora en las comparaciones los ponen por debajo. A mí me dio tristeza que hace un tiempo alguien dijo que Pedro Selva no encajaba. Imagínense ustedes. Entonces, desde ahí yo dije, pues la opinión no me parece. Se respeta, pero no la puedo compartir. Entonces, Nemesio es punto y aparte. Saludos a Noé Rodríguez en San Lucas, Madrid. San Lucas, Madrid. A Julio Miguel y a Juan Miguel Rodríguez, que están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. En Camoapa, Francisco López, batazo. El umpire decreta que foul y se guarda la pelota. La había detenido Chesler Cuthbert, cuidando bien la raya. Y Chesler se quedaba ahí con la pelota, pero estaba en terreno foul a criterio del umpire en Ciudad Ramana, en Peralta. Bueno, también acá en Estelí, aquí en Estelí, Elmer Mairena está siguiendo la transmisión de Canal 13. A Julio Arauz y Alejandro Arauz está en sintonía. Carlos Castillo en Villa 15 de Julio en Chinandega. A Moisés Cardosa en Miami de parte de Saúl Palacios. Moisés Cardosa es primo de nuestro buen amigo, que en paz descanse, David Bravo. Fao la pelota por la parte izquierda. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Reinaldo Arauz también nos reporta, está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13, Fermín Álvarez. ¿Cómo es un tema? Ya me están escribiendo que Nemesio más muy arriba, Nemesio. No, es que la pregunta era estrictamente en poder, bateo de poder. ¿Quién Nemesio tenía más poder? Para mí, Nemesio. Nemesio de todo. Contacto con la pelota, para buscar hit, para buscar extra bases, para buscar los cuadrangulares. Nemesio, un maestro. A Fátima Luna, a Yera Luna en San Isidro, Matagalpa. Fátima y Yera Luna están en sintonía. Sí. Agustín Merlo desde San Lucas, Madrid. Mientras yo no te concedo el tiempo. A Marvin Sánchez en sintonía de San Francisco del Norte. Viva Estelí, escribe Marvin Sánchez. El béisbol del Pomares. Y si ganó el doctor, me parece que ahí vamos. Saludos, doctor. El doctor, sí, saludos. Y a Jeremy también. A Jeremy. Está reclamando aquí el manager de Granada, Eddie Talavera. Bateando Axel Carrasco, corriendo en primera William Solís. El béisbol del Pomares. Vean esta panorámica. Bueno, nos decían que una gradería similar se va a construir por la parte izquierda. El estadio está full. Y seguramente si hubiera espacio por el sector izquierdo también, porque se quedó mucha gente sin poder adquirir boletos, sin poder entrar al estadio, dejaron de vender boletos porque ya la capacidad estaba a tope y rebasada, incluso diría yo. El público está de pie detrás del home plate en todo el pasillo. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13, se va a construir una gradería, me explicaba Diógenes Rodríguez. Inmediatamente termina el Pomares por el sector izquierdo, con la pretensión de que esté lista ya para el inicio de la Liga de Béisbol Profesional. El Tren del Norte juega aquí, batazo al jardín izquierdo, la persigue el jardinero izquierdo. Un pequeño salto, botó la bola, botó la gorra, pero no la pelota. El jardinero izquierdo, Edmerson Castro. Buena conexión de Axel Carrasco, pero fildeada por el jardinero izquierdo. Out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenadol Max, toma Fenadol Max, una y el dolor se esfuma. Aquí hay algunas opiniones. Nemesio, para ver jugar a Nemesio, uno pagaba para verlo jugar. Completamente de acuerdo. Bueno, y el tema fue solamente Sandor y Nemesio, eso es todo. Que sí hay otros buenos, también bateadores muy buenos, que ya los conocemos todos. ¡Oh! Feiner Mena también está viendo el juego, está desde la Gran Sultana, desde Granada. Un saludo. Geisel Maciel Villalobos, saludos.
a don Bernardino Villalobos, viendo el juego, de parte de su nieta, Hazel Maciel Villalobos. Saluda a su abuelito Bernardino Villalobos. Batazo, fildeó Junior Téllez a primera. Falló Jairo Mendoza para el out 3. Sigue el empate a una carrera, una para Estelí, una para Granada en cuatro innings completos. Volveremos después de importantes anuncios. Qué buenos trabajos los de los dos lanzadores abridores. Están trabajando muy bien. Junior Téllez y Esteban Pérez. Moncho Flores nos escribe para saludar a David Lobo en Choluteca. Siempre está viendo los juegos a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Oscar Dávila también se está reportando. Gracias a Elmer Mairena por sus comentarios. Anthony Cardoza, Raylin Rojas y Junior Ortega, los tres que baterán por el equipo Tiburones de Granada. El doctor César Lacayo saluda a su padrino Chester Martínez en sintonía en San Carlos, en Río San Juan. Chester Martínez, saludos de su ahijado César Lacayo, el doctor, el médico César Lacayo, a quien enviamos un caluroso saludo también de parte de Manuel. Manuelito. Gael Luna y Fátima Luna están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A Michael Alemán en el astillero Tola de parte de Jan Marx Alemán. Patazo flojo por primera. El inicialista Elian Miranda. Cardoza retirado. Out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max. Una y el dolor se esfuma. La tanda baja de los Tiburones de 7-0. Desde Edmerson Castro, Cabrera, Norwin Cabrera, Cardoza y Raylin Rojas han fallado en 7 oportunidades frente a Esteban Pérez en este juego. De 1-0 con un ponche para Raylin Rojas. A José Luis Linarte Romero, saluda al equipo campeón de fútbol Sala en el viejo Los Chocoyos, 5 Amigos de Holanda, 5-2 ganaron los Chocoyos, campeones del softball, del fútbol sala del viejo Chinandega. Gracias al apoyo de la alcaldesa María del Tránsito Guevara y el vicealcalde Boanerges Espinosa, que apoyan el deporte en el viejo Chinandega. José Luis Linarte Romero envía saludos. Ha sido golpeado aquí Raylin Rojas. Recibe golpe, va a primera, hombre en primera, porque toma vital fuerte, reforzado con L-carnitina, que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital, fuerte, bebible. Ken Urbina Francis le envía saludos a sus hijas Kendall Katsumi Urbina Castellón y a Ken Kaori Urbina Castellón.
El doctor Félix Palacios Brack en Managua. Saludos de parte del comisionado José Mercedes Carballo Acuña. El doctor Félix Palacios Brack. A Jordanita, Jordania Palacios, Jordanita Palacios. A Calix Balmaceda también, desde Miami, nos envía saludos. A William Vega y a Hazel Rocha. William Vega y Hazel Rocha. Cristian Ali Blandón. Alberto Leiva en Ciudad Sandino, Alberto. El Edwin Ebenor Castro también escribe. Dice que en Jinotega le saludamos a su padrino Francisco León, el Chino Pancho, en sintonía de Canal 13. Batazo de frente que daba la impresión podía todavía lograrse un out en segunda, pero Obregón decidió ir directo a primera y sacar en primera a Junior Ortega. Out, se fue de una, así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma. Avanzó a segunda Raylin Rojas. Cuidado que esos corredores así, hay que procurar siempre sacar al corredor que va más adelantado. Un hit en dos turnos en esta semifinal para Luis Castillo. Desde el primer inning no llegaba un corredor de los Tiburones a la segunda base. Desde el primer inning. El zurdo Esteban Pérez, que jugó para Jinotega también en el béisbol de primera división. El zurdo Pérez, Esteban, de largo recorrido, hizo selección nacional en varias oportunidades. Este zurdo, que ya no posee la velocidad de antaño, pero que es un lanzador bastante inteligente, que mueve muy bien la pelota y procura mantener sus picheos bajitos, lanzando tres cuartos de brazo. Harvey Alexis Gutiérrez, a Yacir Ruiz y Ever Ruiz en el kilómetro 9, carretera Managua. Ismael Medina. El béisbol de primera división, el campeonato de Germán Pomares Ordóñez a través de Viva Nicaragua, Canal 13. A Sergio Velázquez Joya. Sergio Velázquez en Miami. Abanique el bateador. El béisbol del Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13. Colombo Guzmán hasta Ocotal, Nueva Segovia. Colombo Guzmán. Javier Madrigal desde Long Beach, California, viendo el juego. Javier Madrigal. Y Ulises Urcullo, que dice que siempre con toda la familia viendo el béisbol, con su esposa Alicia de Los Ángeles Mejía Membreño, sus hijas Karen del Rosario y Noelia Yulisa Urcullo Mejía, y los nietos Jorge Isaac y Matías Sebastián en Managua, la sintonía de los Urcullo. Verena Fernández, buenas tardes Octavio, desde Tisma, Masaya. Mañana los masayas comemos tanto. Saludos a Verena Fernández. Espero un gran lleno mañana también en Managua, en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía. Desde Perú, Heriberto Gutiérrez Flores. Desde Perú, felicitaciones en León a Josué Gutiérrez, en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Desde Perú. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo de Claro, claro que sí. Castillo anotó la única carrera en este juego para Granada, fue en el primer episodio, cuando Harold Morales conectó un roletazo por el campo corto y con bases llenas, propiciando la anotación de Castillo, imparable y anotado en el primero, elevado al jardín derecho del tercer inning, es lo que ha logrado en este juego. En segunda corre Raylin Rojas, partido empatado a una carrera desde el cierre del tercer episodio. Granada anotó su carrera en el primer inning, en la primera bateada, ante el zurdo Esteban Pérez. Y hay un pitcher derecho en el bullpen de Estelí, haciendo lanzamientos de calentamiento. 73 picheos para Esteban. Dos bolas, dos strikes. Lanzamiento le tiró al tercero. Y lo acaban de ponchar aquí a Luis Castillo para el lado 3. Poncha los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería. A través de Correos de Nicaragua, 1-1 el juego. Regresaremos después de nuestros anunciantes.
Bueno, también se ha reportado Alejandro Castro desde Matagalpa. Sigue la transmisión también el profesor Martín Marcolfo desde Granada. Y con el comentario también sobre Nemesio y Sandor, que estábamos, que hubo una inquietud pues, y hemos opinado varios. Golpeado José Enrique Gadea, el primer bateador del inning, es el final del quinto inning. Y Estelí está envasando a su primer bateador del episodio por medio del golpe recibido de Junior Téllez. Y este es el tercer bateador de Estelí que ha sido golpeado en el juego. El detalle es que Mairena Jackson, que fue golpeado en el tercer inning, posteriormente anotó carrera y ya con dos outs se metió en complicaciones. Junior Téllez con un golpe y una base por bola, más el imparable de Nolan Cruz. Aquí hay golpe para José Gadea. Habría que tocar con Omar Obregón. Yo mando a tocar a Obregón, desde luego que sí. Trató de tocar, se le escapó la pelota. No hubo contacto con el bate. No hubo contacto con el bate. Sí es el strike para Obregón. Y la anotación oficial da pass ball. Avanzó Gadea, segunda, pass ball. Pasó el bate. Obregón no, tratando de tocar pelota y se le marca strike. Bonito. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13 con Claro. Recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs con todo activado desde 70 Córdobas. Al asterisco 555, numeral asterisco 555, numeral de Claro, claro que sí. Vamos a ver qué le gusta también a Moisés Flores, el manager esteliano. Si decide mantener la orden de toque de bola con Omar para hacer avanzar al corredor a tercera o bateará libre. Cualquiera de las dos podría ser buena. Hay muchos que les gusta tener con un out corredor en tercera. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Betty, toca de pelota, perfecto, que de sorpresa, Obregón es maestro en esto. No la alcanzó Junior Téllez y se envasa infield, hit el batazo. Imparable dentro del cuadro para Omar Obregón, se la dejó en la mano ahí, tremendo tocador de bola Obregón. Hombre en primera, hombre en tercera, porque toman Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible. Las circunstancias del juego obligan a esto. Cualquier otro manager que haya dicho, yo voy a jugar libre, si Omar Obregón siempre tiene buen contacto con la pelota y me va a buscar el imparable. Y además es un bateador zurdo que con un roletazo al cuadro, si es por la parte derecha, iba a propiciar el avance. O sea, había una mayor probabilidad de un batazo por la derecha que pudiera propiciar el avance a tercera también. Ahora, buscar toque de bola para envasarse también es correcto. O sea, esas son las habilidades también que tiene un bateador. Así es que por ahí está el asunto. Ahora Estelí tiene no solo a un corredor en tercera, que era el primer objetivo. Ahora tienen dos. Y el asunto es que no hay out en el inning. Un episodio como este que se le está planteando a Estelí es aquí donde debe de tomar la ventaja. Ahora, digo la circunstancia. Junior Téllez ha sido un picherón en este momento. Los tiene en solamente una carrera. Esteban Pérez también está haciendo lo suyo. Y hay un lanzador en el bullpen del equipo de Granada, Jefferson López. No, ese no es Jefferson López, está Jefferson López, incluso es de Masaya, hubo una confusión ahí. Gabriel Vélez. Gabriel Vélez, en el uniforme, G. Vélez, Gabriel Vélez. Bateando a Jackson Mairena en el béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13, espera turno, Leán Miranda. Batazo de Mairena, la pelota de Gita, el primer lanzamiento, la bola de Gita al jardín izquierdo. Anota Gadea y se va arriba Estelí 1-0 el juego. Y el estadio está que se cae. Estadio que va a caer con la celebración de los aficionados. Responde Jaxel. Y este es el hombre clave de Estelí. Este es el hombre importante. Imparable. 2-1. Toma la ventaja Estelí ante Granada. Estos bateadores pues que ahora se han convertido en los importantes en este lineup, porque hace años cuando el debut de Jaxel se miraba que tenía algo, pero le faltaba experiencia. Ahora no, ahora es hasta miembro de la selección de béisbol de Nicaragua. Qué buen momento para aprovecharlo y conectar bien sin estar buscando batazos largos.
con solamente el contacto y ahora ya tienen esa ventaja. Es un buen aprovechamiento hasta el momento. Elian Miranda golpe y va a ser por bola en el juego. Picheo afuera, strike cantado. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com. Recibe hasta $100 de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Porque en Tigo vos sos el número uno. Adquirí tu plan hogar con 120 megabits por segundo con un mes de cortesía en VIX Premium. Solicítalo marcando al 88-88-09-99 o marca al asterisco 611, asterisco 611. Súmate al Team Tigo que lo tiene todo. Esquina afuera. Ahora muy afuera, criterio del umpire. Alka-Seltzer rápido, alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Indigestión, dolor de cabeza, acidez y agruras. Rápido alivio con Alka-Seltzer. Adriana Sánchez en Tipitapa y Jim Rivas Maltés en Managua, en sintonía de Canal 13. Abanica Elian, segundo strike para Miranda. El Chinandegano, Elian Miranda, llegó de refuerzo de los Tigres del Chinandega para Esteli. Espera turno Nolan Cruz. Estás ganando, es cierto, hay que jugar para rally porque hay golpe, hay infield hit, estás moviendo, estás haciendo contacto con la pelota, pero algún manager hubiera pensado en un toque de pelota aquí. Después viene Nolan Cruz, que lleva de 2-2, tercera y segunda, y tenés con un elevado de los jardines la posibilidad de conseguir otra carrera, incluso con un out. Aquí corres el riesgo de que si Elian falla, puede matarte el inning con un batazo para dos outs. Podría, fíjate que podría ser. Es valedera tu opinión. Pero también existe lo que está pensando Moisés, y es que batee libre, porque si es tu refuerzo, que demuestre en este momento, en este turno, porque se trata del primer juego también, y ya tenés ventaja. Buen punto. Entonces, que batee. Es que así es. Vas a traer un refuerzo para que se venga a sacrificarse. No, lo traes porque es bateador de poder, de largo alcance, y te puede poner la pelota ya pegado a la barda o más allá de ella. Conste, Octavio, que también ha quedado demostrado que aquí los cuartos bates, que los terceros, los quintos, todos ellos tienen que tocar bola si es apremiante el momento, porque no tenemos aquí bateadores como los grandes ligas que te resuelven con un solo swing, ya tenés ventaja. No, aquí no tenemos el poder más que uno que otro bateador en este Pomares. Claro, si mandas a tocar a Miranda, que no es tampoco un tocador de pelota que haga usualmente este tipo de jugada y que podría fallarte, podrían pasarte a Nolan Cruz con la primera desocupada para no enfrentarlo y enfrentarse a Brian Trujillo y buscar un doble play con Brian Trujillo. Todas esas posibilidades seguramente las han contemplado ambos managers y principalmente Moisés Flores. Ya estás ganando, además ya tenés ventaja 2-1. Hay que tratar de hacer rally. Enatrel, empresa nacional de transmisión eléctrica. Enatrel, internet de alta velocidad, la mejor conexión para tus necesidades de comunicación. Hay golpe. Reclama el catcher. Reclama el catcher que invadió la zona de strike. Elian, golpeado Elian. Golpeado Elian. Miranda irá primera. Casino Party en máquina, cerveza, bocadillos, bingo y sorteos espontáneos desde las 7 de la noche en Faraos Camino Real. Vaya y disfrute Faraos Camino Real. Es mejor vivir sin estrés tomando Sucrol. Su fórmula líquida se absorbe más rápido y está concentrada con neurotropas del complejo B. Libérate del estrés. Una ampolla a la vez. Aquí la vemos, Sergio. Aquí la vemos. No, era un pecheo adentro. Totalmente. ¡Ay! Se va a ir Junior Tellez. Se va Tellez. Y una cosa también, Octavio, de lo que ya estamos súper claros, es que si él mete codo, ahí sí. Pero aquí no. Él está en su cajón, está normal. Junior Tellez se ve explotado. Es un buen trabajo. Pero aquí se ve amenazado por los estelianos que batean mucho. Es un equipo que siempre batea. Breve pausa y ya regresamos.
Telles se fue del partido después de utilizar 77 lanzamientos. Y ahora, nuevo relevista, Gabriel Vélez. Ante Nolan Cruz, que lleva de 2-2, par de imparables. Saludos para la familia Potosme Acuña en el barrio Camilo Ortega, allá en el sector de la Casa Museo en Masaya, barrio Camilo Ortega, el Camilo Ortega Museo Barrio. La familia Potosme Acuña está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Bueno, 26 juegos, una victoria, dos derrotas, dos juegos salvados. Una efectividad de 2.98, 42 sin ningún tercio, 22 carreras, 18 limpias, 26 ponches, 16 bases por bola, 45 hits, 11 dobles, 2 triples, 2 jonrones, 1.46 el promedio WHIP. Gana Free Play o dinero en efectivo en la promoción. Emocionate con Nica.bet. Sábado, rifa desde las 5 de la tarde. Faraos, carretera Masaya, te espera. Casino, Faraos, apuestas deportivas. Nica.bet, apuestas deportivas. Así que la familia Potosme Acuña. Abanica, Cruz, un picheo afuera, totalmente afuera. Y son dos strikes. Una joven que se gana la vida de estadio en estadio vendiendo golosinas, cigarrillos y demás. De esas, ahora hay menos. Con su cajita de madera, con su caja de madera, le encontramos en el Estadio Nacional de Managua el pasado miércoles en el juego extra. Anda aquí en Estelí y nos pide saludar a la familia Vendedora Ambulante, que la vemos siempre en Nindirí, también en Masaya. Saluda a la familia Potosme Acuña en el barrio Camilo Ortega. Bases llenas, 3 y 2 el conteo, reclama Moisés Flores, salió a reclamarle algo ahí al umpire de la primera base. El conteo de 3-2, 3 bolas, 2 strikes. Nolan Cruz ante Gabriel Vélez. Este puede ser el gran momento para los estelianos. El lanzamiento, foul atrás, la pelota contra la malla. Foul, se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución, que le den Vitaflenaco. Comprendo en este momento a Eddie Talavera. Cualquiera que diga que manejó mal a Junior, no. Hizo hasta donde pudo, primero por la cantidad de lanzamientos, segundo porque es Junior Telles y ese se considera de otra manera, y el marcador también, o sea, la desventaja es de una carrera que la puede conseguir Granada, si no es que viene un rally aquí. Bueno, acaso corto por el jardín central, la pelota acaba de hit, anotó Obregón, viene Jackson al home play. Y va a anotar Mairena, dos más para Estelí, imparable de 3-3 para Nolan Cruz. Uno de los peloteros con más hit en la temporada, también encendido aquí en la semifinal. Imparable de Nolan Cruz a la zona corta. Vean ustedes y fíjense en este turno de Nolan, ya con el conteo de 3 bolas y 2 strikes, con bases llenas. Ajustó el swing y terminó haciendo un contacto suavecito, poniendo el bate y empujándola. Su fuerza provocó que la pelota cayera en la zona corta del jardín central. Es pura técnica, es que así debe ser. No buscó batazo largo aquello para sacarla del estadio, no. Es simplemente ponerle en juego para traerse dos carreras. Y él ha empujado 3 carreras en este partido. Su intervención, su aporte es muy bueno. Los 3 imparables. Y también estamos hablando de las 3 carreras empujadas. 4-1 el juego. Estelí ha tomado una importante distancia. Diferencia de 3 carreras. Brian Trujillo. Vélez viene por el centro. El bancazo. Cooper jugaba adentro. Saltó y no pudo atrapar la pelota de hit. La perdió el jardinero izquierdo. Anota Eliamba, el corredor a tercera. Tiro corredor. Out en tercera. Nolan Cruz. Hay imparable para Brian Trujillo. Jugaba adentro Cheslord. Se ha estado en posición habitual. Cheslord probablemente atrapaba la pelota de aire. Le pasó muy cerca del guante. Anota Elian Miranda desde segunda. Aquí debe haber hit y error en la jugada probablemente. Sí. Solamente es out en tercera cruz. Pero parece que van a pedir el replay. Parece que lo van a solicitar, está esperando el umpire la decisión de Moisés Flores. Un batazo importante en este momento. Pero el out fue en tercera base a Nolan Cruz. En este rally que está ensayando Estelí, que necesitan más carreras para alejarse. Están ganando ya 5-1.
el corredor no iba a anotar. Miranda, el tiro, me parece que sí lo tocó un poco antes Chesler. Ahí, lo toca en la pantorrilla y da la impresión de que ya estaba dentro el spike. Sí, por ahí quedó la duda, porque parece que ya había entrado Nolan Cruz. Bueno, están esperando todavía la decisión, y esto lleva más de un minuto para que trate de decir Moisés sí o no. Y ahora Augusto Delgado le está preguntando lo mismo que Jackson Herrera, qué decisión va a tomar. Ahí viene rápido y queda acomodado. Están claros entonces que Chesler Culver fue puesto out en tercera. Nolan Cruz out en tercera. Sí, hay una imagen ahí donde la impresión que el spy está en el aire. Ahí todavía no hay ese contacto. Sí, pudo ser más out que quieto. Da la impresión, muy justita la jugada. Pero si no hay una evidencia, que eso es algo que deben aplicar los árbitros siempre. Y los de replay deben de tener claro que debe prevalecer lo que se decida en el terreno de juego cuando no hay una evidencia irrefutable, en realidad una evidencia contundente, clara. Entonces debe mantenerse la decisión original. Totalmente de acuerdo. Abanique el bateador, William Solís. Sergio, entonces aquí seguramente no habrá carrera empujada. Para mí es un imparable y error sin carrera empujada, porque el de segunda no creo que lo mandaban a home plate si atrapaba la pelota el jardín izquierdo, el jardinero izquierdo. Fue out en tercera Nolan Cruz. Y fue el primer out. Una bola, dos strikes para William Solís. Pase por bola y elevado al jardín izquierdo en sus dos turnos. Hay carrera empujada. Celebremos el camino recorrido con Serpento modelo Taipan, moto Serpento Taipan de 150 centímetros cúbicos a 1202 Córdoba, quincenal. Sin prima, Serpento, qué buena nave, motocicleta Serpento. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz, calidad, duración y tecnología. Autopartes eléctricas Schenkel distribuye amortiguadores Monroe. Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas, contiene complejo B y diclofenaco. Dolovitalgia. Universidad Central de Nicaragua, UCN, excelencia, servicio y exigencia académica, matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni, Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional. Porque en Tigo vos sos el número uno con tus planes postpago siempre conectados. Disfrutás del mejor contenido con ViX Premiums, la Liga y Disney Plus. La Liga y Disney Plus. Además, todo el entretenimiento con YouTube, la diversión con TikTok y toda la música en tus apps, en tus aplicaciones favoritas. Tigo, porque en Tigo vos sos el número uno. Mandan al corredor hasta tercera y va a llegar sin problemas. Falla William Solís, que elevado al jardín derecho, lo ponen fuera, out, se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max una y el dolor se esfuma. Es un inning de cuatro imparables, además de dos bateadores golpeados. Han estado muy bien buscando cómo hacer el contacto con la pelota, y tanto Junior Téllez, quien se lleva en este juego las cinco carreras pertenecen a Junior Téllez, y Gabriel Vélez también ha sido golpeado. En el último episodio es donde Junior se metió a complicaciones. Axel Carrasco bateando y tiene un gran descanso en este inning el zurdo Esteban Pérez. Ya está próximo a los 100 lanzamientos, pero seguramente le van a dar todavía un sexto inning. Ahora con mayor razón, porque hay ventaja. El juego estaba empatado antes de esta bateada productiva para Estelí. Por tercera, de aire, atrapó Chesler Cutber para el lado 3. 4-1 el juego. 5-1 el juego. Anotó 4 en esta bateada. Estelí, el equipo local, el equipo de casa. 5 para Estelí, 1 para Granada. Volveremos después del cambio comercial.
Bueno, y aquí estamos en la transmisión beisbolera. ¿Qué inning esta? La bateada de Estelí. Y esta es la llegada de los aficionados, los fanáticos estelianos desde muy temprano al Rufo Marín. Fueron los primeros que estuvieron entrando hasta llegar al lleno completo que tiene el estadio hoy domingo. Un lleno completo en el Rufo Marín, un exitazo. El primer juego de esta serie. Juego. Le falta todavía el juego. Está 5-1 a favor de los estelianos, pero le hace falta el juego. Continúa el zurdo Esteban Pérez. No soy muy dado a los cálculos, Sergio, pero para mí andamos aquí cerca de las 6,000 personas. Esa gradería del lado del jardín derecho, la vez que tuvimos la oportunidad de venir aquí a transmitir béisbol y a verle el proceso de la construcción, hablaban de la capacidad para 1,000 y tantos, casi 2,000 fanáticos en esa gradería, solo en esa gradería. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13, bateando Cheslor Cuthbert, luego Darwin Sevilla y completará la tanda Harold Morales. El béisbol del Pomares está por Viva Nicaragua, Canal 13, todas las semifinales. Partido diario habrá juego de béisbol. Jugarán día de por medio cada serie, por lo tanto eso garantiza que diario haya un partido. Mañana lunes habrá juego, 6 de la tarde. Primer partido, arranca la semifinal en Managua, Estadio Nacional de Béisbol, Soberanía. Y el primer duelo, Masaya Danto, tantos Masaya, las fanáticas granadinas en el estadio también. Strike cantado para Cuthbert. 2-2, 2 bolas, 2 strikes. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Packs. Con todo, activalos desde 70 Córdobas. Activalos desde 70 Córdobas. Al asterisco 555, numeral asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí, en curva. Y la conexión de Cheslor haciendo el ajuste, un swing más lento. Porque era algo que también me decían, a Cuthbert le van a tirar curva, 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 curva y más curva, curva y más curva. Y como hasta los vehículos y a los conductores les hace daño las curvas. Entonces, a Cuthbert, Cuthbert y curva, y Cuthbert, curva, curva, curva. No va a haber otra cosa, será muy difícil. Pero aquí Liga Imparable lleva de 2-2 Cheslor Cuthbert. Se ha envasado 3 veces porque también le dieron base por bola en el tercer episodio. Imparable en el primero y ahora este del sexto. Darwin Sevilla. Yo pensé que iba a juntar. De hecho están así en ese orden. Pero yo pensé que Sevilla iba a ser el segundo. Cuthbert tercero. Y Morales el cuarto. Foul la pelota por la parte derecha. De Darwin Sevilla la conexión. Foul. Se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución. Que le den Vitaflenaco. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Packs. Con todo, activalo desde 70 Córdobas. Al asterisco 555, numeral asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Un hit en 2 turnos para Darwin. En Atrel TV, revista informativa del sector energético, transmisión en vivo a través de Facebook Live. En Atrel TV, revista informativa del sector energético. Recargaste de energía saludable con Vital Fuerte Bebible. Lo mejor en apuestas deportivas Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com, www.doradobet.com. Hasta $100 de bono con tu primer depósito Dorado Bet. El Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13, ronda semifinales. Y tendremos boxeo el próximo fin de semana, sábado, pelea de título mundial. Títulos mundiales en juego, 3 campeonatos en juego. En un mismo combate estará Alexander Usyk. En acción a través de la pantalla de Viva Nicaragua, Canal 13, cartelera que se llevará a cabo en Polonia. Por lo tanto, 7-8 horas de diferencia entre ambos países. A eso de las 12 del mediodía arrancamos nuestra transmisión de boxeo profesional el próximo fin de semana, sábado 26 de agosto. Abanica Darwin. Un cambio de velocidad, le soltó ahí. Es la impresión que me queda ese picheo para que se ponchara Darwin. Poncha los precios altos.
Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correos de Nicaragua y un out. Y ahora batea Harold Morales, corriendo en primera, Cheslor Cuthbert. Sexto inning, parte alta, Estelí 5, Granada 1, el béisbol. El béisbol a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos para el buen amigo Alejandro Cardoza, está en sintonía Alejandro Cardoza. El sobrino del otrora estelar lanzador, que en paz descanse. Del equipo de los Indios del BOR, apodado cariñosamente la Rata Cardoza. Hugo Castillo también está en sintonía. Vamos, Castillo, Hugo Cardoza también nos reporta. Alejandro Cardoza, saludos. El gordo, el hombre grande de los repuestos de vehículos pesados. Nadie sabe más que Alejandro Cardoza. Saludos. Y la fiel sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A Hugo, a Edgar Plazaola, a Santiago Maradiaga, Jorge Cardoza, Osman Méndez y Alejandro viendo el juego. Ay, 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 que se preparen porque es Tuguito, Tuguito. Hugo, hay que cuidarse, Hugo. Ese peso, Hugo, hay que cuidarse. La noticia que nos llevamos con el gordito, el otro gordito, Cardoza, hay que cuidarse, hay que chequearse. Bateando Harold Morales, el béisbol del Pomares está por Viva Nicaragua, Canal 13. Viva Estelí, saludos a toda la familia. Keila Rivas se reporta, apoyo total para Estelí, al equipo de Estelí, saludos a toda mi familia en la ciudad de Estelí. A Jesús Jiménez, ay Jesús Jiménez, allá en Estados Unidos. A Carlos Moya, que también nos reporta. Saludos también a Enrique Martínez desde Ducualipa, La Cagüina, Madrid. A Carlos Moya. Saluda a Sergio Acuña y a Luis. A Sergio y a Luis Acuña, que están en sintonía. A Carlos Gadea, a Gadeita también, y a su esposa, doña Tonita. La familia Rodríguez Carazo en Madrid, viendo el juego. Saludos también para Marlene Chavarría, a Mariela Ramírez y Elvis Mendoza, de parte de Stanislao Ramírez. A Samuel Fernández, Ashley Monca en San Francisco del Norte, debe ser Monca. De parte de su abuelo, los saludo. A Jason Chinchilla, Miguel Salgado y Amada Mesa en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Saludos de Samuel Fernández, el director jefe de cámaras de Viva Nicaragua, Canal 13. Jason Chinchilla, Miguel Salgado, Amada Mesa en Denver, Colorado, en Estados Unidos. El Pomares solo por Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos a Carlos Daniel y Rodrigo Mateo Suárez. Junto al ingeniero Carlos Suárez están viendo el juego. Batazo por el campo corto, Obregón a segunda, donada el tiempo a primera, dos outs en la jugada. Y no hubo carrera. Yo creo que aquí ha cumplido ya con su labor el zurdo Esteban Pérez con 91 lanzamientos. Volveremos después de la pausa comercial. Estelí 5, Granada 1.
Bueno, a Estelí le están saliendo mucho mejor casi todo. Vean, este es el turno del último bateador, Harold Morales. Ahí completaron el doble out. Han bateado dos veces para doble play los tiburones en este juego. Un buen trabajo también de Esteban Pérez, que si con esos seis innings será todo su trabajo, eso dependerá de Moisés Flores, su manager. Y aquí está fallando el primer bateador en esta tanda, Jairo Mendoza. Ha fallado por vez número 3 en el juego. Los 7 imparables y 5 carreras para Estelí. Buen rally el de los estelianos en la bateada anterior, en el quinto episodio. 5-1 el juego. Hay un out en este episodio. Y ahora la conexión de imparable hacia el jardín central. Sólido batazo de José Gadea. Conectó de hit, hombre en primera. Porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina, que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet. Regístrate gratis en www.doradobet.com. Hasta $100 de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Saludos a la familia Potosme Acuña. El béisbol del Pomares, solo por Viva Nicaragua, Canal 13. A Roger Canales, otrora pelotero de béisbol de primer. El béisbol del Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13. Batazo a la zona corta del jardín izquierdo. La pelota cae de hit. Sencillo de Omar Obregón, su tercer imparable en el juego. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. En los Estados Unidos, ¿en qué lugar? En los Estados Unidos. En Nueva Jersey, en los Estados Unidos, Deglis Gómez está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13, de parte de Jorge Gómez. Perfecto, ahí están, ya llegaron los saludos hasta los Estados Unidos. Amenaza Estelí, corredor en segunda, corredor en primera, y batea Jack Selma Irena, golpeado, imparable, dos anotadas, un roletazo por el campo corto, lo que ha hecho en este partido el segunda base y segundo bate del equipo esteliano. Gana free play o dinero en efectivo en la promoción. Emocionate con Nica.bet los sábados desde las 5 de la tarde. Farao, carretera Masaya, te esperamos. Apuestas deportivas Nica.bet. Alka-Seltzer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza con Alka-Seltzer. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni, www.empremar.ni. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional. Celebremos el camino recorrido con Serpento Moto modelo Taipan de 150 centímetros cúbicos a 1202 Córdoba, quincenal sin prima. Serpento, qué buena nave. Serpento motocicleta, Serpento, qué buena nave. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz, calidad, duración y tecnología. Autopartes eléctricas Henkel distribuye amortiguadores Monroe. Ay, Huguito y su bandidencia, Huguito Castillo. Ayer tenía bien guardadito, no desempacó nada. Hoy llevó todo el arsenal allá donde nuestro buen amigo Cardoza. Ay, Huguito, Huguito, Huguito. Mairena se queda en primera por escogencia. Fue forzado out en segunda. Omar Obregón del 5 al 4. El out forzado lo pusieron fuera. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max. Una y el dolor se esfuma. Avanzó hasta tercera Gadea, se queda en primera Jackson Mairena. Hay dos outs ahora, pero Estelí todavía tiene corredor en tercera y también en primera. Porque en Tigo vos sos el número uno con tus planes postpago siempre conectado. Disfruta del mejor contenido con ViX Premium, La Liga y Disney Plus. Todo el entretenimiento con YouTube, diversión en TikTok y la música de las aplicaciones favoritas en tus apps. Tus aplicaciones favoritas contigo, porque en Tigo vos sos el número uno. Contuvo el madero, pero arrepentido. Pasó el bate y es el primer strike. Universidad Central de Nicaragua, UCN. Excelencia, servicio y exigencia académica. Matrículas abiertas en la UCN. 82-52-31-59 para información UCN.
Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas, contiene complejo B y diclofenaco. Dolovitalgia. Elian, dos veces golpeado y una base por bola. Cuatro golpes. Cuatro bateadores han sido golpeados. Tres bateadores en realidad, porque en dos ocasiones Elian Miranda fue golpeado. A través de Viva Nicaragua, Canal 3, el béisbol del Pomares. Vélez con el picheo afuera. Buen esfuerzo de Cabrera Narvin, el catcher, para evitar que la pelota escapara detrás del home plate. Saludos a Nelson Urrutia, y él quiere saludar también a su amigo Alejandro Morales Sevilla. Se encuentra recuperándose de salud, pero está pendiente del juego, así es que vaya nuestro saludo. Y a Nelson Urrutia, aquí en Estelí. Batazo de Elian, es lento, el campo corto, Darwin Sevilla, segunda, Anthony Cardoza. Forzado en la intermedia, falló Elian Miranda, se terminó la bateada, no anotó Estelí, 5-1 gana Estelí en 6 in incompletos, pierde Granada. Regresaremos después de importantes mensajes. Bueno, hay decisiones que también se respetan, y Moisés Flores considera que debe continuar en el juego, y por la cantidad de lanzamientos, el zurdo Esteban Pérez. De esa manera estaría dándole menos trabajo a su bullpen. 91 lanzamientos lleva realizados en los 6 episodios completos. Francisco Altamirano está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos a Francisco Altamirano. Los está viendo también en Estados Unidos y en España. Por favor, saludos, dice también, hasta Nicaragua, la familia Altamirano. A Francisco desde España viendo el partido. A Mariano José López Palacios. Considera que Kenworth Burton era un buen refuerzo. Guillermina Altamirano está en sintonía. Saludos. Así como veo a Estelí peligroso, una final Estelí versus Masaya. Eivin Hernández está en sintonía, dice, apoyando a Estelí. Somos Norte, desde Matagalpa, con Luis Dávila. A Johnny Abel Herrera. Batazo de hit, la bola hacia el jardín central, Edmerson Castro. Yo lo dije desde el inning anterior, esto es lo que hoy en día ya no se hace en el béisbol. 6 innings como los que te ha dado, y con 91 lanzamientos. Si tuviera menos lanzamientos, pues es justificable. Y ahora te lo vas a llevar después de un bateador. No. Ya aquí vos traes a tu relevista para séptimo, octavo. Eso ya lo tenés que tener previsto, primero. Segundo, ahora va a lanzar con 4 días, en un quinto día de descanso. Va a ser más ajetreada esta serie y podés necesitarlo pronto. Mirá, a eso lo trajiste. Para unos aplausos, simplemente. Si todos aquí en Estelí quieren mucho a Esteban Pérez. Por eso digo, respeto la decisión de Moisés, pero era para darle a su descanso, porque las rotaciones de abridores deben de ser de 3 en esta serie, porque son día de por medio. Bueno, vamos a tener una breve pausa y ya regresamos con ustedes.
Aquí está el nuevo relevista. Se fue Esteban Pérez. Se enfrentó solamente a un bateador en el séptimo inning. Y es un corredor que queda en circulación y esa es tarea también para el relevista. Es Félix Carrasco, creo que... No, Kester Hernández. Durante 24 juegos en la temporada es ganador de 11, pierde 5, 2 juegos salvados, 2.85 de efectividad, 56 carreras, 48 limpias en 110 episodios. 88 ponches, 43 bases por bola, 101 imparables, 16 dobles, son los únicos extra bases que permitió en la temporada, con 1.22 en el promedio WHIP. 5-1 el juego, corredor en primera, alta del séptimo inning. Norvin Cabrera a batear ahora por el equipo granadino, hombre en primera porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible en Los Ángeles, California. Myron Meléndez, Esli Moreno de parte de Western Mairena, apoyando a Estelí y a Jaxel Mairena. Western Mairena, gracias por su reporte. Pedra Hernández Fernández, Hernández Fernández Pedra, desde la capital Managua. Saludos para José Endiría Granada, a Chepe, creo, por acá, en Cero José. El béisbol del Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13. A Kevin Benavides en San Lucas, Madrid, de parte de Jairo Benavides. Los saludos, su papá Jairo Benavides. A William Morales, Sergio Morales y el resto de la familia en Pueblo Nuevo, Estelí. El Pomares de Estelí, Estadio Rufo Marín, junto a Sergio Álvarez Pozo. Le saluda Octavio Sevilla Castro, el béisbol. Gabriela Valdizón va camino a Puerto Sandino, rumbo a Puerto Sandino. No, se escribe por aquí. Saludos para Gabriela Valdizón. En Atlanta, Georgia, Luis Pérez, Mildred Omar Arrizó, Mildred y Omar Arrizó, Jesús Romero, familia Pérez en San Dionisio, Matagalpa. Los reportes desde diferentes partes de la Unión Americana. El niño Noel Moisés García Herrera. Su papá Noel Herrera García, o Noel García Herrera, el niño Noel Moisés. Saludos en San Juan de Limay a Luis David Castellón, de parte de Juan Torres. A Hugo Castillo. Nos espera en una esquina de Monseñor Lescano, en una esquina de Monseñor. Tremenda dirección. ¿Qué harías vos si te dice un amigo, venite, aquí estoy, en una esquina de Monseñor Lescano? Tendría que recorrer todo el barrio. Ir de esquina en esquina. Sí, hombre. ¿Ah? ¿Qué te está queriendo decir con eso? Con esa dirección tan fidedigna. Que no llegue. Saludos a Donald Maradiaga, que está en sintonía en Wisconsin. En San Miguelito, Río San Juan, Pedro Ortega, representante del equipo Defensores de Río San Juan, Pedro Ortega. Saludo especial en León, en la Liga de New Jersey. También está el equipo de Nicaragua, Estelí, el Tren del Norte, de parte de Oscar Chavarría. En la Liga de Béisbol Dominicana. Edwin Moreno, saludos a Edwin Moreno, de parte de su primo, en la finca Cuatro Esquinas de Amayo, de parte de Marlon Ordóñez. Los saludos. Bueno, aquí está el trabajo de Esteban Pérez en 6 innings. Utilizó 92 lanzamientos, 22 enfrentados, 7 hits. Todos sencillos, una carrera limpia, 4 ponches y una base por bolas. Si anota el corredor de segunda base, Castro, se le cargaría a su cuenta personal. Saludos a Ulises, a Roberto, a Ulises y Roberto Flores, a Freddy y Johnny Aguilar en Olama. Están viendo el juego de parte de Alejandro Arauz. Dale, dale. Arriba Estelí desde San Francisco del Norte, nos escribe Marvin Sánchez, Pablo Ramírez en Ticuantepe, a todos los Alegría Estrada en el barrio Cuba, de parte de Sergio Alegría, la familia Alegría Estrada en el barrio Cuba, en Managua. El doctor José Agüero desde León envía saludos a toda la familia en Oregon, Estados Unidos, y en especial a su nieto Jeremías Agüero, que está de cumpleaños. Así que el saludo del doctor José Agüero, que siempre está pendiente de las transmisiones de Canal 13. Fue golpeado Norvin Cabrera. Ahí decíamos,
este tipo de situaciones las vimos y se las consultamos en algún momento a Joel Fuentes, que dirigió en la Liga Profesional. Me decía, yo, un lanzador que ya me dio 6 innings o un lanzador que ya tiene 91 picheos, un abridor, no veo la razón por la cual. Es de esos managers que cuida mucho ese tema, ¿no? El cansancio y el ver de nuevo a los bateadores por tercera ocasión. Y para mí no debió salir en este inning el zurdo Esteban Pérez, reitero. Y es algo que se está hoy en día manejando con mucho cuidado, con mucho sigilo, para evitar tantos brazos lesionados y tan joven, con carreras que apenas empiezan. Y para no darle a los relevistas ya trabajo con gente en base, darle presión de gente en base, que llegue el relevista a hacer su trabajo, a hacer sacar su 3 out con bases limpias. Golpeado Cabrera, y aquí está metido en problemas ya con el control también Kester Hernández. Sí, porque ya tener dos corredores en circulación y apenas está en el séptimo inning, cuidado, Granada tiene lo suyo para poder presionar en este partido. El 5-1 no es todavía un marcador seguro. Ahí pueden haber variantes. Juan José Hernández está saludando a su papá, don Juan Hernández, en León. Y a Lizeth Hernández, su hermana, en sintonía de Canal 13. Y ahora fuera, se le escapa al catcher y aquí está facilitando todo el picheo de relevo. Sacala. Con este guan, y lo peor de todo es que con la tanda baja, que no se habían basado en, más que una vez con Raylin Rojas por golpe. Un 5-3 para cierre de juego, cambia todo. Marcas de calzado 100% originales en Go Marcas. Aprovecha, llévate tu segundo par de zapatos con el 50% de descuento solo en Go Marcas. Go Marcas. Marcas de calzado 100% originales por el montículo. Se ve el corredor a tercera, no se percató el pitcher. Increíble. No está en el juego. Increíble lo que hizo Kester Hernández. ¿Y quién le habla? ¿Quién le grita? ¿Quién le dice? El corredor de segunda se había ido a tercera. Había la posibilidad de evitar carrera, de sacar al corredor más adelantado. ¡Qué bárbaro! No estás en el juego. Cuando no estás en el juego, increíble. Tenía el tiempo del mundo para ver a los dos corredores, al de segunda y al de tercera. Inexplicablemente no hizo nada de eso Kester Hernández. Vean todo lo que ocurre en el béisbol. Todo lo que ahí apenas se está despegando el corredor. Y demasiado tarde cuando la bola llega al home. Y hasta fue un tiro enterrado, la bola enterrada en el home. Si no puede retener el catcher, imagínense ustedes, cuidado, estaríamos hablando de una tercera carrera de los tiburones que están peleando. Y eso es lo bonito en esta competencia deportiva. Ahora es Granada. Ahora sí el pitcher. Y podía tirar a tercera, a buscar al corredor y no lo hace Kester. Ahora volteó a ver por puro instinto, pero sin un objetivo. Aseguró al menos aquí una. Y lo otro increíble es que te anote un corredor de tercera con la bola en el infield y en la mano. ¿Por qué? Porque también el tiro de Kester a primera va hacia el lado del corredor y eso le deja incómodo tiro porque tiene de frente al corredor a Elian Miranda. Aquí vamos a ver otra vez. Este es el batazo de Anthony Cardoza. Solo hizo la mague, pero podía buscar jugar al corredor y sacar al más adelantado. Y no sé, Manuel, por favor, con el batazo de Anthony Cardoza, el out anterior, el primer out, si tenés la toma de cómo se desprendió el corredor de segunda hacia tercera con la cámara de tercera. Ese tuvo que verla. Tuvo que verla puesto ahí en escena. Bateando Junior Ortega, el hombre de turno al bate con Claro. Recuerda que tienes más música, más videos, más redes en tu Super Packs con Claro. Super Packs con todo de Claro, claro que sí. Asterisco 555, numeral de Claro, claro que sí. Asterisco 555, numeral de Claro, claro que sí. Que la gripe no te detenga antes que llegue. Toma Vita de K pediátrica, Vita de K para adulto, Vita de K15, Vita de K5. Porque en Tigo vos sos el número uno con tus planes postpagos siempre conectados. Disfrutás del mejor contenido con ViX Premium, La Liga y Disney Plus. Porque en Tigo vos sos el número uno. 5-2 el marcador, séptimo inning. Bateando Junior Ortega, un hit en 3 turnos. Batazo de frente. Tiene Jaxel Mairen. Aquí no debió haber carrera. Solo hubo una. Para ganar 5-2 el juego. Kester Hernández salió del problema. Ventaja para Estelí. A 6 outs de ganar el primer juego de semifinales. Estelí. 5-2 el marcador. Regresaremos después del cambio comercial.
Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Cuántas cosas se han visto? Son detallitos, pero que al final te pueden hacer mucho daño. Ahí está el momento de la caída del pitcher, ya con la bola en mano. Y lejísimo, lejísimo estaba el corredor. Pudo ser jugado, fíjense que no importando que el bateador, para el bateador fuera una escogencia, no importa, es el corredor que va adelante. Hubo oportunidades y hasta dos veces de buscar el out en la, con el corredor instalado en tercera, tratándose de... Bueno, ¿qué están haciendo? Están haciendo preguntas aquí de los favoritos también en la serie. Así que de las dos oportunidades, Kester Hernández, al final él sale del problema, pero admite una carrera y esa se le carga al pitcher saliente, el abridor, Esteban Pérez. Falló por primera vez en el juego Nolan Cruz, abriendo aquí tanda en el cierre del séptimo del campo corto a la primera base. Lo han puesto fuera. Out, se va de una, así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max, una y el dolor se espuma. Alejandro Cardoza nos escribe. Alejandro está en sintonía, nos pregunta ¿en qué equipos de primera división o en qué equipo de primera división jugó José del Carmen Barberena? Recuerdo claramente que con Granada, me dice Sergio que también jugó para Carazo, habría jugado Barberena. Y tengo la noción, pero vamos a revisar el dato, si lo hizo para Masaya. Elevado, largo, por el jardín derecho, lleva, va. Y se fue la bola de cuadrangular por el jardín derecho, Brian, pero este es Trujillo. Brian botó la bola por el right field. Y Estelí vuelve a tener ventaja de 4-6-2 el juego. Cuadrangular de Brian Trujillo. ¿Qué importancia tiene reponer precisamente las carreras? Mantener la ventaja es bueno porque es que los Tiburones es un equipo que arrebata juegos y en extra inning son muy difíciles. Y Estelí lo sabe. Brian Trujillo conectando muy bien por el jardín derecho. También es otro de los destacados porque ha empujado dos de las seis carreras. Las tres empujadas de Nolan Cruz y una más para Yaxel Mairena son los impulsadores en este juego. Al ingeniero Yader García está en sintonía. El ingeniero Yader García, otrora directivo de León, campeón con los Leones en el béisbol profesional. Yader García llevó de nuevo el béisbol profesional a la ciudad universitaria. León hizo campeones. Saludos. En Chinandega. Yader García. A los niños también, el béisbol infantil en Chinandega le tienen bastante aprecio en Chinandega, nuestro amigo Yader García. Yader García. Carrión. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Manuel Santa María. Este micrófono anda aquí quirimeado desde hace rato. Decía el buen amigo en paz descanse José Ruiz, Pepe Ruiz. Está aquí quirimeado. O era Rigo Solís el de esa frase. ¿Eh? Mauricio Rivera. Tenés problemas con el micrófono, nos escribe Mauricio. Gracias. Rivera, batazo. La pelota cae de hit. Imparable de William Solís. Y hombre en primera porque toma Vital Fuerte, reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, bebible. Con lo de Barberena, Granada, Indios del Bóver, Chinandega,
los Búfalos, el Cinco Estrellas, el San Fernando. Esos fueron los equipos en los que estuvo jugando José del Carmen Barberena desde 1974 hasta 1988, cuando se retiró del béisbol. Viene un nuevo lanzador. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, aquí continuamos en la transmisión, gracias a los que han reportado la señal de Canal 13 con algunas dificultades que siempre existen en una transmisión, además que estamos en vivo. Y eso ocurre. Nuevo lanzador, Andy Guido, tenía ya buen rato de estar calentando 15 juegos en la temporada, 5 ganados, 4 perdidos. Andy Guido con una efectividad de 3.81, 49 innings, 2 tercios, 29 carreras, 27 limpias, 30 ponches, 24 bases por bolas, 49 imparables, 8 dobles, 1 triple, 6 jonrones. Es el nuevo lanzador, Andy Guido, 1.47, el whip. Enfrentándose aquí a Axel Carrasco, que lleva de 3 nada, 3 turnos sin conectar de hit. Celebremos el camino recorrido con Serpento Motocicleta, Serpento modelo Taipan de 150 centímetros cúbicos. 1202 Córdobas Quincenal sin prima Serpento, que buena nave. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional, www.empremar.ni. Grupo Logístico Empremar, operadores de comercio internacional. ¡Vamos! Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas. Contiene complejo B y diclofenaco. Dolovitalgia. En todas las farmacias del país distribuye Laboratorio Ramos. Universidad Central de Nicaragua, UCN, excelencia, servicio y exigencia académica. Matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. No pudo el segundo base. Se le va también al jardinero derecho. La pelota va a recortar el wide y Luis Castillo, luego que la perdió. En segunda base también la buscó, pero no pudo atraparla. Hasta tercera llega Solís por un error que seguramente se le va a marcar al jardinero derecho. Lo de Carrascos, esperamos si da. Debe ser imparable. La pelota pasó a la izquierda, se deslizó por ella. En segunda base y debe ser sencillo aquí para. Sí, ahí te lo es. Hombre en tercera, hombre en primera con un out. Y efectivamente un imparable y un error. A batear ahora Jairo Mendoza, que lleva de 3-0. Llevaba de 3-0 también Axel Carrasco. 6-2 el juego. Se adelanta el infield de Granada. Quieren evitar más carreras. Lanzando Andy Guido en relevo de Gabriel Vélez. Abrió el juego Junior Telles. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz. Calidad, duración y tecnología. Autopartes eléctricas Senkel distribuye amortiguadores Monroe. El béisbol del Pomares solo por Viva Nicaragua. Canal 13 batiendo Jairo Mendoza. Mendoza que ha hecho, bueno, un roletazo por segunda en el segundo episodio. Y dos batazos al pitcher en el cuarto y en el sexto inning. Espera turno José Gadea. Que la gripe no te detenga antes que llegue. Toma Vita de K pediátrica, Vita de K para adulto, Vita de K 15, Vita de K 5. Bien colocado hacia la banda derecha. La pelota va a caer de imparable. Aquí van a ser dos más. La que va anotando William Solís y la que anota también
Axel Carrasco, el 8. Imparable de Jairo Mendoza al jardín derecho. Hit la bola. Imparables, 4 ya de manera consecutiva. Han generado 3 carreras más para el equipo esteliano. El tren. No, este no es el tren. Pero es el equipo de Estelí, es el que representa esta ciudad. Estelí 8 ahora, Granada 2. Qué repunte, y sabes, la utilidad también del bateador designado, Jairo Mendoza, por nombre cualquiera diría, no, desconocido, pero bueno, está aportando al equipo, y ahora hay ventaja de 6 carreras, que la importancia de los estelianos de estarse alejando en el marcador para estar más tranquilos en lo que resta del partido. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs. Con todo, activalo desde 70 Córdobas al asterisco 555. Asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí, de hit la bola hacia el jardín central. Otro imparable ahora de José Gadea, que ha conectado de hit en sus 2 recientes turnos y se ha envasado en 3 ocasiones. Una por golpe y 2 imparables. De 3-2 para el noveno bate, José Gadea respondiendo, que ya ha sido primer bate de Estelí. Es muy habilidoso con el madero y es aquello que en su tiempo denominaron como el primer bate disfrazado, un noveno bate de muy buen contacto con la pelota, José Enrique Gadea. No en todos los equipos hay avances buenos como, digamos, Gadea, lo de Axel Mairena, que este año fue el líder en carreras empujadas con 80, lo de Nolan Cruz. Bueno, pero regresando a lo de este juego, el aporte de cada uno tiene una importancia que ustedes no tienen idea. Los 5 hits consecutivos que sirvieron para explotar a Vélez y ahora al lanzador derecho Andy Guido. Y viene un nuevo lanzador. Nosotros vamos a ir a pausa. Ya regresamos. Ya hay un nuevo lanzador. Han tenido que estar utilizando a muchos lanzadores del bullpen. Este será el número 3. Se fue Andy Guido. Parece que este round es por primera. Morales no pudo detener la pelota conectada por el dragón. Va a ir hasta tercero Omar. Anotó Jairo Mendoza. Anota también José Gadea. Y la anotación oficial ha marcado triple de Omar Obregón. Hay que cuidar la raya. Hay que cuidar en el cierre de juego. El primer consejo que se da, sobre todo con bateador zurdo, hay que jugar si es necesario, si es preciso, montado en la raya. Montado en la raya. Triple de Omar Obregón, tiene 3 hits en 4 turnos para Omar Obregón. Y ahora batea Jackson Mairenes, el octavo bateador de Estelí. 2, 4, 5, 6 hits consecutivos.
incluyendo un triple, un batazo de Meireles, largo lleva, lleva un rebote al otro lado, doble el batazo. Ya batió el ciclo Estelí en este séptimo, que sí ha sido de la suerte. 11 a 12 el juego, podría anotar Estelí. Está vigente la regla del knockout. Sí, señor, claro que sí. Es un repunte fenomenal, muy bueno por los estelianos. Doble de Jaxel Mairena, batió el ciclo en este inning. Largo doblete de Jaxel Mairena y viene Lian Miranda. Aquí podría terminar el juego, 11 a 2 el marcador. Cierre del séptimo inning. Con Claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Packs con todo. Actívalo desde 70 Córdobas al asterisco 555 numeral. Asterisco 555 numeral de Claro, claro que sí. Tu corazón importa, cuídalo diario tomando Cardio Vital. La fórmula de Cardio Vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vital. En Atrel TV, revista informativa del sector energético transmisor. Se va a acabar el juego. Batazo de Gueda. Se anota Miranda, se acaba el juego. Anota Mairena y se acabó el juego. Noqueó hasta bien el primer partido. Knockout, termina en 7 innings el juego con un rally. Con un rally de 7 carreras logradas por Estelí, bateando 9 hits. El refuerzo de Lian Miranda para terminar el juego en 7 innings. Y con este son 8 hits en esta bateada. Y llevaban 9 en todo el juego. 17 hits de Estelí. Increíble lo que ha hecho el equipo norteño en este primer juego. Batearon hasta que se cansaron. El juego. Saludos a Nuria Amador. Nuria. Saludos a Nuria Amador allá en Corn Island. Bueno, aquí también le batearon a Julio César Raudes. Estelí conectó 14 hits del quinto al séptimo inning. 14 hits, ¿qué les parece? Fue una demostración para decirles a los granadinos hasta aquí. Pero ahora los tiburones se van a preparar porque los van a esperar el próximo martes en el Roque Tadeo Zavala para tratar de empatar la serie. 12 carreras, 17 hits. Jugaron sin errores los estelianos, mientras que Granada 2 carreras, 7 hits, un error. Fueron 4 carreras en el quinto y en el séptimo 7 carreras. Una barbaridad de ofensiva. Otro detalle, Sergio. Dígame. Ningún bateador de Estelí fue ponchado en este juego. No hubo ponches. Sí, no. No tengo ponches registrados. No hubo realmente. Y por ahí estuvieron bien. Es que realmente, después de que Junior estuvo enfrascado en el duelo con Esteban Pérez, todo cambió. Del quinto inning en adelante fue otro juego, realmente otro juego. Hoy demasiada ofensiva para ganar el juego. El uso también del bullpen es un punto en contra que lleva Eddie Talavera para el juego del martes, que me imagino que, bueno, él mencionó de que Cairo Murillo podría ser uno de sus abridores, el otro Kenny Cruz es lo seguro, y para que deje a Cairo Murillo para el tercer juego. Esteban Pérez hizo lo suyo también, fue un trabajo bastante bueno. Creo que Moisés Flores le dio demasiada responsabilidad para venir después en el inning número 7, donde permitió un imparable y ahí se lo llevó, pero eso lo comentamos nosotros en su momento. Por hoy, Estelí ha conseguido la victoria y Moisés Flores también se lleva los aplausos. Una que otra fallita, pero eso es algo que lo arreglan entre él y el cuerpo técnico. Señores, en Estelí hemos finalizado ya este juego con la victoria para Esteban Pérez, la derrota para Junior Telles, y Brian Trujillo fue el único que conectó cuadrangular en este partido. Una victoria de 12 a 2, knockout en 7 episodios. Viva Nicaragua, Canal 13 estará transmitiendo mañana a las 6 de la tarde el juego número 1 de la serie semifinal, Tantos contra San Fernando de Masaya. Esa será
nuestra próxima transmisión mañana lunes 6 de la tarde. Por hoy nos estamos despidiendo a nombre de la Dirección General de Viva Nicaragua, Canal 13, de nuestros patrocinadores de Producciones Santa María, de Manuel Santa María, de Octavio Nicolás Sevilla Castro, de Sergio Álvarez, agradeciéndoles una vez más. Sigan disfrutando ustedes de la programación de Viva Nicaragua, Canal 13. Tengan todos buenas tardes.